En la Hola. transmisión online, así que les doy la Ya, bienvenida a bueno. todos los que sintonizan con nosotros Vamos en el canal de Twitch Piedra Bruja y en el a canal ver si me puedo cerrar ya. de YouTube Jugar Rol Piedra Bruja. Esto está bastante entretenido por lo demás, porque justamente en estos días un chico de Darksun, del grupo que juega los lunes en el Twitch, el Lince, hoy me pegó una ayudada y puso al día todos los capítulos de todas las campañas. Oh. ¡Pah! Programado de aquí hasta febrero, estamos subiendo todo para que, no sé, yo creo que en febrero hay que subir todavía 1 o 2 meses más y vamos a estar al día. Así como yo creo que ya para marzo va a volver a estar con las dos campañas al día. Bueno, la tumba un poquito antes, no lleva tantos capítulos acumulados, pero esas son buenas noticias. Así que muchas gracias, Lince. Yo sé que por ahí en algún momento va a estar escuchando esto, quizás Está en vivo, viendo. quizás no en vivo, pero estoy muy, muy agradecido por ese tremendo espaldarazo que me diste. Ya ha sido tremendo. Sí, oye, yo quiero pedir perdón porque me sopló un amigo que ve la campaña de los, bueno, ve la de los miércoles y lo del lunes, y la de los lunes me dice, están para la cagada en la campaña el lunes y no sé qué. Y yo entré para tirar un curio y no sé qué pasó, que me distraje y no pude, y después tenía que trabajar y no alcancé a tirar el curio y Y me puse una sentí pésimo. dificultad. Oh. No, ¿No? no, ¿No fue eso? pero casi. Pero casi, No, ¿no? pero se me olvidó tirar el curio. Yo voy a esperar a que haya más observadores para spamear nuestra campaña general. Está muy bien. Chicos, los de la aplicación solamente se ha metido Josh. Sí, ¿Verdad? ah, espera, me acaba de llegar mi celular. Déjame hacer eso. Eso, para que los demás se metan. Ah, la aplicación. Sí, la ¿Cómo se llama la aplicación, aplicación, perdón? Porfis. Companion. Companion, Magic Companion. Que también le vamos a avisar a la gente en el Twitch, en sus casas. Actualmente nosotros estamos corriendo estas mesas en nombre de la tienda Piedra Bruja, frente a la estadística que está llevando Wizards of the Coast, lo que es un tremendo espaldarazo para todo lo que es la comunidad de Dungeons and Dragons, que ahora la plataforma con la que hacían el registro de cómo se llevaba el Magic en todas las tiendas del mundo, está llevando también mesas de Dungeons and Dragons, mesas presenciales, mesas online, así que estamos muy contentos con esa atención que le están dando las grandes ligas a nuestro querido juego. Son buenas noticias para nuestra comunidad. Ahí estoy, Germán. Excelente, yo te subo ahí inmediatamente. Ahí El te veo, código que DM Battle Master. tuve Así que esas son como las noticias, lo último. Y sí, pues efectivamente, en las dos campañas tengo a los grupos ahí a medio morir saltando, pobrecito. El fonaudiólogo, y Nosotros solo me estamos bien. falta la Soulfire. Si tienes dudas, me preguntas nomás, Sophie. Nos queda como una tarde estando juntos y no hablar. Voy a mandar el código al WhatsApp que se me cerró el Discord y no lo puedo abrir. Lo Sin mando, yo lo apuro, mando. de ahí lo subí, Ya. no, no worries. HTTP pía un local ahora, a celebrar con un amigo que encontró trabajo. Y eran mojitos infinitos por 13 lucas. ¿Qué? Guau, cacha. ¿Dónde es Claro eso? que yo no hice eso, yo tengo que estudiar mañana. Mira. Yo me tomé uno, Oye, pero me ¿y fui dónde eso? al lado ¿Cómo? de Piedra Bruja, en Manuel Montt. Wow. Mira, manda la dirección por el nombre del lugar. Porque es todo noviembre, los miércoles, así que creo que el próximo miércoles es el último. Oh, Si no hay queréis llevar campaña el al próximo Ari. miércoles, justo se suspende, lo lamento. Bien. No, pero de hecho, el próximo miércoles de verdad se suspende, Sí, pues. es Acuérdense. verdad, de verdad se De suspendió, hecho. porque tienen Juan Luis Guerra ustedes. Sí. No, de Yo hecho, y de confieso que cuando hecho. supe que ustedes iban, dije, quiero comprar mi entrada y ya no había. No, nada. Ah. En todo caso, Ah. yo voy a ir el próximo miércoles con amigos y con mi bolola, así que Mira. avísame si va a ir, hermano. Sí, yo voy de todas maneras, pues feliz. ¿Y Hagamos nosotros algo. vamos a hacer la previa? Claro, eso, ustedes van a hacer la previa, el Josh también va, no sé si le gustan los mojitos, yo creo que sí, porque no Sí. le van a gustar. Claro que sí. Así que Sí, ya, es pues muy. sale carrete y todos los que nos estén viendo, si es que quieren, cerca de Piedra Bruja, nos juntamos allá en la tienda y después nos vamos a la rumba a tomar mojitos los que quieran de ¿Hay que Santiago y jugar el hacemos ahí un. mojito en Venezuela, Josh? Alcohol es preferido de todas las maneras, pero no cambias el mismo mojito. Todos lados. Me imagino, ¿por qué va Como a están más cambiar? cerca, como están más cerca de Cuba, quizá el ron un poco más barato. Yo era más de Cuba Libre que de mojitos. Ya, perfecto. La roncola. Más que eso.
Muy rico. Me dio sed. Sí, quiero que sea miércoles. Oh, todavía es mañana. Lo voy a mandar por el grupo de WhatsApp la dirección. Ya, bacán, Sí. muy buena onda. Así que sale carrete también. Quizá hay gente que está interesada el próximo miércoles en celebrar con todos nosotros. Yo creo que va a estar entretenido. No te vamos a invadir tu grupo, Juan, pero los que quieran Pero yo los ahí, voy a invadir a ustedes. eso, tú vas y nos invades a nosotros. Así que vamos a estar pasándolo bien ahí mientras tomamos algunos mojitos. Bien, Entonces, chicos, ¿en qué esto se estamos? pasa para otra, se pasa para otra otro día entonces la partida o esa semana no. No, esa Esa semana semana se suspende. suspendemos. Yo Ya, no bueno. tengo mucha opción de juego, ¿no? Yo estoy con partidas casi todos los días. Y los días que no, lo ocupo para descansar. Bueno, Hace harto, excelente. pero así se la pasó a alguien. Y no te la pasó de vuelta. No, eso no es para nosotros, ¿no? No. No, eso es para otro. Ya. Muy Recuerdo bien, muchachos. Ustedes estaban poniendo el día que al pobre Juan, que tiene la sensación de que se va un rato y la campaña se descarrila por completo, ¿no? ¿Ah? Lo que es muy cierto. Lo Yo te la que. pasé, Sí, se es durmió. verdad. El Juan, ukelele. te voy a mutear cortito. Normal. Listo. Ya, entonces ustedes le estaban contando a Juan que habían tomado puras decisiones hostiles hacia el mundo. Claro, poco. tenemos una Misericordia. Yo le compañera. estaba contando que no fueron todas decisiones hostiles. Sí, esa es su postura. Y que hubo casualidades Hicimos lo que que tuvimos que tienen que ver hacer. con nosotros. No sé si eso es algo que pueda compartir alguien más que usted. Es cierto. Bien. Sí. La misericordia de Sino tú salvó a un alma de morir torturada por un simio zombie. Así Sí, lo súper veo. misericordia, es verdad, es verdad. Evitó que se alzara como zombie también. Esto, ¿Verdad? estos girallones iban con el símbolo de raza en sí. Maldito Bien, Razan. muchachos, yo creo que está claro lo que hay que hacer. Yo puse ahí como dos grupos. Hay que viajar de donde están Sinnoh, tu Jordal, hasta donde está Mesoar. Mesoar, tú calculas que en unos 10 días deberían estar llegando. Lo que, sin embargo, no es algo exento de peligros. Les costó caro haber ido a Orolunga, porque Orolunga solamente tiene pasos en el tiempo para los. ¿Cómo se llama esto? Para los crepúsculos. Así que Salir en eso. detalle. Sí, así que. Esa es la situación. Tienen 10 días por delante para llegar a la ciudad maldita. Yo miro a, o sea, bueno, en eso estuvo en un trance al parecer y no pudo detener este genocidio sin sentido que realizaron mis compañeros. No fue un genocidio. No fue un genocidio, estoy de acuerdo. No fue un genocidio. Fue una matanza controlada, dirían algunos. Claro, Yeah. claro. De la forma que me hicieron el TLDR recién fue como así, puta, los matamos, perdón. Sí, la Un verdad es mal que sí. menor. Un mal menor. Yo miro a Josh. O sea, Jordal. Bien. ¿Recuerdas lo que hacía Garahan cuando estábamos en estas situaciones? Tocar canciones y llorar. La otra cosa, la cosa que servía. Ah, sí, recuerdo. No tienes idea de qué mierda estoy hablando, ¿verdad, Nano? Tienes razón. Ok. Tienes toda la razón. ¿No te acuerdas la vez que tuve que cubrir ese trecho hasta Nangalore y de vuelta a Kir Zaval y agarramos un brontosaurio? Sí, pero ¿puedes convencer o controlar un dinosaurio? Yo Ese sí. es el tema. No tenemos a nuestro druida, pero tenemos un cuerno. El colmillo del dinomante. Y yo tengo mi dinosaurio, Sí. saco mi cefalosaurio mágico y De me tu monto. Pokébola. Y voy ahí. Hagamos eso. Hay que tratar de conseguir uno. Sí. ¿Puedes rastrear un dinosaurio en este lugar? Mira, ustedes Me piensan. siento extremadamente ofendido porque me preguntas si puedo rastrear, si yo puedo rastrear a un dinosaurio en la jungla. Ustedes lo que piensan es que el lugar más probable donde podrían encontrar dinosaurios
Está volviendo a la cuenca de Aldani. Oh, ¿Qué distancia? los brontosaurios están viven en pantanos usualmente o cerca de cuerpos de agua. En la cuenca de Aldani. ¿Hace cuántos días está eso? Solo Como que 10. estaba tratando de cachar. Estoy tratando de abrir el mapa, pero me estoy demorando un poquito más de lo que quisiera porque estuve tonteando con mapas de Darksun. Qué desastre. Vamos a abrir otro proyecto entonces. Esto tiene que estar en... ¿En nuestro mapa está despejada esa parte, la cuenca de Aldani, o Sí, está la cuenca bloqueada? del Dani, ustedes la sobrevolaron. Encima de Ah, la en donde cuenca. estaba Atascajacla. No, no. La cuenca del Dani es Ah, donde está el corazón de Uptao. no. Está la mierda eso. Ah. Pero es ¿Qué? muy Pero grande la ¿cómo no cuenca va a del haber Dani. dinosaurio aquí? No, igual están lejos. Están a 1, 2, 3, 4. El cuarto día podrían estar encontrándose con el deslinde de la cuenca. Claro, pero ahí no va, pero eso, como se dice, es hacia el este. En vez de No. avanzar 4 días de los 10 días que nos Claro, como que demoraríamos acá. el tiempo que nos ahorraríamos sería más o menos lo mismo. Estoy de acuerdo, es complicado, por decirlo a lo menos. Bueno, para no cansarnos tanto, yo puedo ceder mi montura día por medio y así uno camina, el otro cabalga Podemos agarrar y quedamos monturas anexados. pequeñas, quizás un triceratops. Bueno, tu Draco también. Claro, pero eso es para mí, Draco, lo puede llevar a donde esté. Draco ya te puede llevar. Draco, Sí, sí, desde yo la era. sesión anterior. Y mi niñito está Nice. grandecito, ahora es medium, es como Sí. caballito. Nice. Ah, oye, me equivoqué ahí, Germán. ¿Con qué? Con el daño de Draco. ¿Ya? Draco no es que su daño pase a ser elemental. Hace un dado de daño físico y además un dado de daño elemental. O sea, aún mejor. Sí. Nice. Y el daño físico se considera daño mágico. Por supuesto, en algún momento eso va a ser. Me Está cagó. grandecito, mi Está guatón. grande. Es más fuerte que yo. Pero eso siempre Eso se ha no es, sabido. ese no es difícil. No. Me gusta que esto. Me encanta que al fin hicieron un Beastmaster bien hecho. Sí, ¿no es cierto? Está bien hecho. Es lo que siempre debía haber sido, como que el Beastmaster fuera una cosa como un poco más acotada, pero más clara. Sí, pero tenía el tema de que te gastaba tu acción el que atacara a la bestia. Lo que no estupía, ¿eh? Sí, pues ese era el problema. Y si se te moría la bestia, tenía que ir al bosque a buscar otra. Exactamente. Entonces, me gusta mucho el Drake Warden porque es una versión bien hecha, pero por temas de flavor, no me gusta que esté acotada solamente a una cuestión dracónica. Oye, yo tengo una pregunta Sí. mecánica hablando de eso. Oye, bien El rápido, estoy Cefalosaurio. en el Twitch, esto se los voy a compartir rápidamente en el Discord, para que ustedes también puedan ver un poquito todo lo que han podido ver últimamente. Esto es Tenemos acceso a mi acá. mapa. Justamente, tienes acceso a su propio mapa, muy bien. Y los participantes en vivo no los quiero mostrar. Ah, no, yo tengo que poner que esto no los veamos. Mostrar mi pantalla compartida. No. Sí, confirma. Listo. Entonces ahí se vuelven a Oye, encuadrar las cámaras. Entonces, mientras. bien Ah, dale, dale, rápido. dale. Ustedes volaron desde acá, desde Kirzabal, Okay. hacia el corazón de Uptao en un día. En un segundo día, desde el corazón de Uptao hasta Umbala. Y el tercer día, desde Umbala, volaron hacia Orolunga, ¿sí? Y de Orolunga cruzaron a Atascajacla, la Garganta de la Muerte, y luego bajaron hasta donde está el segundo día, el último día con vuelo hasta el naufragio del Dios Estelar. Así que esta es la información que les ha sido revelada hasta el momento. Y ustedes todavía tienen 10 días para viajar. Son exactamente 10 días, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A 9, 10. OMU. El décimo día ustedes llegan a Omu, pero tienen que atravesar el territorio más hostil de no muertos. Eso es toda la Sí. verdad del asunto. Y no Míralo. tenemos al clérigo. Y no Pero me tienen al tienen a mí. clérigo.
Pero tiene un paladín, al Vara. Alvara. ¿Qué Con una hicimos con masa Grajo? llenar ¿Lo de daño sepultamos? adicional. Grabo está en el No, no infierno había ahora. Se nada que les perdió sepultar. afuera. No había nada que sepultar. Ah, está No, no vivo. saben en qué está Draco, la verdad. No, oye, Draco no está Grajo. conmigo. O sea, Draco y Grajos. Tan parecidos los nombres. Ah, oye, oye, volviendo a, cortito la pregunta mecánica. ¿Cómo mi montura tiene acción? ¿Tiene algo? ¿O solo aumenta mi movimiento? ¿O qué Ya, te voy a pedir que en algún momento mecánicamente estudies las funciona? reglas de combate montado, porque Ya, tu bestia se considera inteligente, entonces hay dos opciones para ti. Una, que se ajuste a tu iniciativa y esta bestia te otorga su movimiento como si fuera tu movimiento. Eso es lo que se ¿ya? hace con las bestias estúpidas. Y las bestias ¿Ya? inteligentes como la tuya pueden tener su iniciativa propia, pero tu movimiento ya no es tuyo. Tu movimiento necesariamente tiene que acontecer en el turno de la bestia. La criatura. Ya, lo voy a usar como estúpida por esta vez. Ya, perfecto. Entonces lo único que te confiere es su velocidad. Eso, No, súper. no tiene otras como capacidades. Súper. Listo. Así que eso. Pucha, en eso estamos, pues chiquillo. ¿Cuál es el plan de Me ahora en adelante? gasté dos dificultades En todo caso. para que Kraus vuelva del infierno como un zombie vengativo y con ganas de reclamar el alma de los Tontabel. Una cosa, la montura estúpida sí tiene acción, pero son acciones limitadas. Solamente puede tomar correr, desenganchar y esquivar. ¿Te consta? Porque entiendo. Sí, Sí, tienes me razón. consta. Sí, te consta. Sí, está bien. ¿De verdad te estás Ya. gastando las dificultades? ¿Quieres que esto pase? Quiero que Kraus Grajo vuelva del infierno regresa a vengativo. reclamar el arma de Thornmail. Regresa como un zombie. ¿Ya? ¿No estáis dando experiencia? ¿Sabéis que se puede? Ahí hay un juego que se puede hacer. Hay Interesante. una clase que es como de Hollow Ones, así como que puede volver como un muerto viviente y toda la cosa. No, es que por trama también hay unas conexiones que estoy viendo que podrían ser mega entretenidas de establecer. Yes. Me encanta el Oh. comentario de Ordinary White Man, que nos está pasivamente, agresivamente puteando por ser puros hombres, excepto Maxanaré. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues bueno, ¿Por qué estás asumiendo mi género? No lo estoy asumiendo, lo estoy señalando. Ya, ¿Qué otro sigamos. nombre quieres que usemos, Josh? Jordan. Josh, Josh. Jordan, Ley Jordan. Ley Jordan. Ley Jordan. Jor Jordan. y Dal. Eso, eso, eso. Está muy bien. Bien. Bueno, Mesmer, no, yo creo que nos queda claro que no podemos cazar un dinosaurio como planeadas, porque vamos a perder más tiempo. Y Triceratops tampoco, porque hablaron de los grandes. Puede ser que se les cruce algo por el camino, ¿eh? Eso es todo lo Puede que puedo decirle. ser. El tema es que, claro, como es un área alta en movimiento de muertos vivientes, es difícil encontrar fauna que esté en buen estado. Pero Pero ¿nos servirá el colmillo del dinomante con un es dinosaurio que lo zombie? encontramos definitivamente. Tiene, fuera de personaje, tenemos las características del objeto mágico. ¿Del No lo colmillo? sé. Sí. Claro, es como un char, person o animal, pero Yo de las tengo, dinosaurio. mira, Ya, es con perfecto. Yo tenía cargas. varias Es con opciones, ¿eh? permite 12 horas de un efecto que puede ser amistad con dinosaurio, hechizar dinosaurio, hablar con dinosaurio, sugestionar dinosaurio Ya, o perfecto. dominar dinosaurio. Y las Cada cargas se una de esas cosas recuperan. tienen cargas distintas y son, me parece que 6 cargas. Eso Sí, no lo pero anoté. las Sí, son seis. cargas, como se dice, de todos estos objetos mágicos se recuperan al amanecer, así que no deberíamos tener ¿Sí? problemas. No. Ya, bueno, ¿cómo? Y ahora que no estamos volando, vuelvo a jugar mi clase. Como soy explorador y estamos en mi terreno favorecido, podemos movernos a un paso relativamente veloz sin sufrir desventaja a nuestra percepción pasiva, con eso me refiero a la Nice. mía. Y Nice.
sin perdernos. Y forrajeando, eso es lo más importante acá, porque y ustedes andan porque literalmente sin videos. No hay buenas vallas. No hay buenas vallas. Pero puedo hacer eso. Así que en vez de hacer todo eso, quiero que nos movamos a un paso normal. Pero aparte de hacer todo lo que estamos haciendo, en vez de movernos a un paso acelerado, quiero estar viendo si es que encuentro rastros de muertos, o sea, de dinosaurios que se mueven de una forma que no parezca muerto viviente. Perfecto. Vamos a ver si tienes suerte a través de una tirada esa de supervivencia. Perfecto. Mientras más alta sea tu tirada, más mejor te va. Ya. Y como se dice, como es una tirada de supervivencia que está relacionada con mi terreno favorecido, tengo doble modificador de proficiencia, así que son de 20 correcto, sí. Más 9. ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡27! Claramente 27 encuentra algo. ¡27 dinosaurios! Déjame ir en una tirada así... Un de 100. Ya, aparecieron los dinosaurios. ¡Bien! ¿Ustedes? Ay, me encanta. Y eso sin mojito. Y eso sin mojito. Eso sin mojito. Punto. Entre paréntesis, en el bar, como nos hicieron mover la mesa, nos regalaron tequila por alguna razón. Así que van a tener a Mesor de mejor humor que nunca. Hoy día va a ser Mesor el que más te lo ha liado. No, dije de buen humor, no. No, absolutamente impredecible. No. Está muy bien. Ya, muchachos. Usted, Mesor, tú te das cuenta de que hay un rastro de una manada de Deinonychus. Lo que para montar, lamentablemente, es inútil. Sí. ¿O no? ¿Los Deinonychus? Espérate, déjame chequear. Son muy chicos, son peligrosos como no, las pirañas. No, esos son los dimetrodones. Deinonychus son esos que son medios aviares. Sí, pues sí sirven, los corrimos, los sí, ocupamos en la corrida y son rápidos. En la corrida, exactamente. Son los que son como casi un ave, los de Inonico. Claro, los que son raptors. Feliz de como, vivir. Como feliz de vivir, exactamente. Feliz de vivir, feliz de vivir. Feliz de vivir y de morir y de vivir. Murió. Rest in peace. Feliz de vivir era un de Inonico, exactamente. Ya, pues, de Inonico entonces. Ahora, son rápidos, atrapar una manada de Inonico es difícil. Justamente por pero la no velocidad, pero... Pues, tenemos que atraparlo. Tienen que llegar a alcanzarlo, ese es el tema. Lo más probable es que ellos los perciban a ustedes y se vayan alejando. Entonces tienen que ser extremadamente sigilosos y lo primero es que tú te das cuenta que están todavía a un par de horas de caminata. Sí. Obviamente, tengo que imaginarnos a Mesoar así como apartando el lecho, metiendo un palito en la caca del Deinonychus, así como que esta criatura comió... sanguijuelas que recogía y da vuelta así como una hoja de helecho y debajo del helecho hay como 100 sanguijuelas pegadas así como ya. Acá le quiero pedir a Maxonaré el cuerno. Créeme, no, hay que, ser... no hay que estar atuneado. Sí, hay que estar sintonizado. Sí, pero puedo hacer un descanso corto rapidito para hacer eso. Está bien tomarlo. Porque ya que se murió nuestro querido druida bardo, aprendí un nuevo conjuro para compensar un poco su falta. Buena, ¿qué aprendiste? Pasar sin rastro. Excelente. Quieren hacerme llorar. Así que me lo voy a castear a mí mismo. Pero no ahora, vos, todavía estoy muy lejos de la manada, está ahí como a 3-4 horas. Claro, pero cuando ya como que estemos cerca, como el resto no es extremadamente sigiloso, les voy a decir que me esperen y yo voy a acercarme lo más que pueda, tocar el cuerno y traérselos. Entonces, en ese momento te voy a pasar. No, lo necesito ahora para ahora hacer el. Sí. ¡No! ¡Entrega el cuerno, mujer! Devuélvemelo. Sí, te lo voy a ver, no me interesa. Su majestad, puedo insistirle si es que no se lo devuelvo. Ok.
Tu castigo será la muerte. Me puedo ir con los dinosaurios. No, no me tientes. Bien, ustedes están poniéndose de acuerdo con todas esas cosas mientras van caminando por la selva. Vamos a considerar que ya tienes en la sintonización porque esto que está pasando ya es después del mediodía. ¿Tú crees que han estado como acortando la distancia con la manada porque ustedes solo viajan, la manada viaja y se alimenta? Está langueteando helechos para sacar babosas y bichos viscosos pero sabrosos. Cuando tú te das cuenta que están entrando en el territorio de otra criatura, Mesuar. Y esto para ti no es difícil de identificar, sobre todo porque, como tú bien señalaste, acá la fauna está relativamente tocada, podríamos decir. Ustedes van a llegar por esta entrada de acá, a lo que evidentemente era algún tipo de construcción chultiana de hace mucho tiempo. Unas ruinas, literalmente. Pero en el sector hay criaturas oriundas. Zucarates. No zucaritas, zucarates. Sí. Me suenan, lo hemos visto. No sé si ustedes han pillado zucarates. Los zucarates son una especie de mono extremadamente. Sí, pues sí, se toparon con zucarates. No, o no, no sé. Son Eso monos muy, muy agresivos, son como monos demoníacos, así como, no son los Ah, pero de hablamos de ellos cuando hablamos de los dioses tramposos, ¿o no? exactamente, ellos son el tótem de un dios tramposo. Específicamente de Wongo. Wongo es el dios que representa el caos, el egoísmo, el hacer las cosas impulsivamente, sin consideración por nadie más. No ven a los Zucarate en este momento, lo que no quiere decir que no estén ahí, ¿sí? ¿Cómo se dice? Como local, ¿conozco algo del funcionamiento de estas cosas? Son súper agresivos, es como. No sé qué más decirte, son peligrosos. Voy a poner uno para que lo vean cuando Mesor se los describe. Son Es unas como un cosas. babuino. Sí, es como un Oye, oye. babuino, pero más. Sí. Como más feo, así como Sí, más. monstruoso. Sí, 100% agresivo. Y ustedes imaginan que están como en los árboles, cerca del templo. Tú lo reconoces por las cacas de los zucarates, ¿sí? Y como que esto es terreno, raspan las cortezas de los árboles. ¿Son diurnos o son nocturnos? Son principalmente nocturnos. Yo le pregunto a Mesuar, Mesuar, ¿tú sabes si hablan común estas cosas? No Quizás hablan. sepan de su dios tramposo. No, no hablan, pero pucha, respecto a los zucarates, se habla de que se infiltran dentro de las tribus de los chultianos y se roban a los niños para comérselo en las noches. Son unas cosas así, pero fea, fea. El cuco. Son el cuco total. Pero son como monos, son demonios, ¿qué son? Ambos. Tú eres tan supersticioso como un chultiano, solo que estás más informado. Específicamente cuáles son las capacidades de combate de los zucarates, no lo sabes. Tú sabes que son monos que son tratados como pequeños demonios dentro de la selva. Quizá este altar sea para Wongo y sería bueno investigarlo, Mesuar. Es parte de nuestro dios. No perdemos nada revisándolo, pero este sería un aspecto de Gustavo que no me llama mucho la atención, la verdad. Pero si queremos que vuelva, tienen que estar todas sus partes O de sea, por lo que acuerdo. nos dijeron, sus Y partes por están otro lado. muertas. Sí, Sí, es cierto. eso es cierto. O sea, si es que vamos a encontrar respuestas, va a ser en las tumbas, más que en este altar olvidado en la mitad de la selva. Es como un altar de sacrificio, ¿cierto? Sí, y encima de ese altar hay cosas, solo que no pueden diferenciar bien qué son. Y tampoco me interesan realmente.
Bien, tenemos que pasar por aquí de todos modos. Sí, pero por esta vez sigamos al guía y sigamos buscando los dinosaurios nomás. Pero es parte de nuestro Dios. Uy, Mesoal, tú no crees en octavo. Mira, si te interesa ayudar a Octavo, hay que detener a Cererak. Para detener a Cererak, hay que llegar a Ombu. Revisar cosas tiradas en un altar en el terreno de monos demonios hostiles no nos lleva más cerca a Ombu. ¿Qué clase de aventurero es Mesoar? El que sigue vivo. En todo caso, el único del grupo original que está vivo. No, No, yo Yotch creo también. también. Yotch también. Bien. Su majestad, ¿le hacemos caso? Sí. Bien. No tengo ni unas ganas de enfrentarme a estos monos demoníacos, en verdad. Bien, mientras trato de acercarme a Maxanaré, ahora que ya terminé de conversar con Mesuar, y como que la trato de golpear suavemente con el codo, cosa que no resulta nada suave, le pregunto, ¿Qué pasa? señorita Maxanaré, ¿a usted todavía le interesa que Mesuar sea su rey? Nunca me interesaba que ese rey me quería relaciones exteriores. No, 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 antes, mucho antes. Oh, ¿por qué? Ah. Yo no estoy hablando contigo, Mesoar. Es más, señorita Maxanaré, ¿a usted le gusta Mesoar? No te voy a contestar sino a tus. Eso no te incumbe. Es un cobarde. No Sí. cree en sus dioses, no tiene fe en sus Me dioses. encanta. Entendí que tengo percepción ¿Qué estás 22, insinuando, ¿verdad? sino tú? Sí, porque ¿Estás insinuando que no Mesoar debería escucha todo igual gustarme así. Mesoar? Bueno, ¿O que debería gustarme tú? escucho No, si cae no. una mosca cagando a 100 metros y no te voy a escuchar a ti. Mesoar no es digno de usted, su majestad. A mí no me interesan Mesoar, las niñas humanas, la verdad. No soy ¿tú de ese consideras tipo. que eres digno de tener el trono de Chul? Mesoar, ¿Ah? ¿te consideras digno de tener el trono de Chul? No, tampoco me interesa. Eso lo Sí. dicen todos. Es ¿Le verdad. interesa o no le interesa? Bueno, Sinotus, no voy a contestar esa pregunta. Sigamos avanzando. Sí, su majestad. Quiero ir cerca de Maxanaré para ir protegiéndola en caso de que aparezcan monos. Ya pues, vayan moviéndose y necesito básicamente si, no sé, pues como que llegan acá y se van por acá donde estáis moviendo a Yordal o van a ir a explorar el pequeño altar. Yo quiero seguir el rastro de los dinosaurios. Voy a seguir a Mesoar. ¿Ya? Igual. Pero esta parte se ve especialmente peligrosa por este altar, así que pasar sin rastro dura una hora, creo. Sí, correcto, pero no Ya. alcanzaría a estar activo hasta que lleguen a donde los dinosaurios. Sí, pero lo pueden hacer más de una vez. Pero esta parte se ve particularmente peligrosa, así que. Porque es un battle map. Sí, así que. ¡Pum! Voy a castearlo, así que pasemos sigilosamente. Café. Ya, pues. Qué ingenioso eres, Mesoar. Y cobarde. Igual que Jordan. Ya, pues, Qué ustedes pasan por cobarde. acá donde estoy moviendo Yordal y desde acá es el momento donde están más cerca. Ustedes ven que sobre el altar de sacrificio hay una especie como de canasto hecho de serpientes talladas en algún tipo de metal muy oxidado o algún tipo de fibra, marfil. Está manchado, está envejecido, pero se nota claramente como una especie de canasto hecho con serpientes. Alrededor hay otras cosas más, solo que esto es como grande, es como el tamaño de un canasto. ¿Pero está hecho de piedra? ¿Está No tallado de sabrías piedra? definir el material. Tú aquí todavía estás a unos 20 metros de distancia. El enano preguntando si es piedra.
Bueno, ahora que tenemos el pasar sin rastro, quizás podemos pasar sin rastro. Grande, sí, Este grandes pensamientos. Me refiero a explorarlo sin acercarnos. Si es que está relacionado a un dios, realmente quiere saquear sus ofrendas. Si un objeto de este dios tramposo nos va a servir para quizá algún ritual, para juntar todas las partes de los dioses tramposos y traer a Octavo, quizás sí. Dudo que una canasta en la mitad de la nada Tira en el por detectar magia. Sí, detectar magia. Detecte magia. Yo no la tengo, háganlo ustedes. Yo tampoco tengo. Yo no tengo No tampoco. tiene nadie el detectar magia. ¿En serio, Max Arnare no tiene detectar magia? No, ¿Por qué pero lo ¿qué tendría un onda? brujo? ¿Por qué un brujo tendría que detectar magia? Sería un mal gasto de uno de sus Ya, hechizos. Sandala tendrá detectar magia. ¿Cómo? Sí, Sandala tiene detectar magia. Sí, Excelente. ¡Es algo que sirve, Sandala. Sandala! Ya, pues, obviamente el cesto y otras cosas más son mágicas. Hay ¿Qué cosas otras valiosas cosas ahí. más? De hecho, el ¿Como altar es mágico. alrededor? Ella dice así como, oye, Ah. esto es un hallazgo. Ajá. Sinotus, quizás aquí se encuentra la Germán, ¿sí? respuesta de tu destino. ¿Deberíamos ser capaces de ver ese sucarate? ¿Qué sigilo tienen? Sí, los ven. Voy a empezar a ponerlos. Están Ya. ahí como comiendo maní en los distintos árboles, como rodeando todo este lugar. Sí, imagínense, Están. hay 8 en total, ¿sí? De ahí, están así como literalmente por todas partes colgando las ramas, como les decía, comiendo maní, pero no es maní, pues son como cartílagos que le sacaron alguna presa. Chuta. Wow. Los están observando, ¿cierto? No, porque no los han notado ustedes, por eso ustedes los pueden ver, porque ellos se están comportando como si esto fuera un día de campo para Yo ellos. quiero aprovechar de tirar un sentido divino para ver si es que estos son no muertos por casualidad, No o lo son. infernales, o Lanzas, celestiales. pero no son ni no muertos ni demonios. Ya, No. perfecto. ¿Y eso te permite sentir algo más o solo criaturas? Como aunque te dé Celestiales, no alguna información. muertos. No, solo a Ah. él. ¿Qué O sea, ni sentido? una Ah. información del altar. No. ¿Elementales? ¿Puedes sentir elementales? Celestial, infernal, no muerto. Eso no va. Eso no va. Yo tengo dos categorías de enemigo favorito. ¿Cuáles son? Muertos vivientes y aberraciones por nuestra pelea contra los Yuan-Ti. Y aberraciones. No, ninguna de las dos. No, no te pareces como aberraciones. Ni siquiera los sucarates son aberraciones. Perfecto. O sea, podemos hacer una Indiana Jones, Meswer. No sé si Meswer sabe la referencia, Tú pero tampoco lo eres. O sea, obviamente. ¡ay, qué buena respuesta! Puedo convertir a dos personas en Técnicamente, invisibles, si es que claro, sirve de ese algo. es el tema. Técnicamente, ellos, si es que nos acercamos, verían acercarse Una nube, una nube. sí, tal cual. Así que es. ¿Servirá de algo ser invisible? No nos Claro. ven, No por ahora, porque no es como pero si que ya no estamos dentro de tuviéramos. la nube. Como que la visibilidad ya no es un problema. Nuestras tiradas de sigilo dependerían de más que nada sonido. Así que nos escuchan. Porque Max Se Anaré armó. tiene ilusión menor y tiene ¿Sí? mano de mago. También. Entonces podemos jugar con Claro, eso. pero no queremos que los buenos Pero la vean. mano de mago es bien débil, creo. No, no sé si No, sirva como para puede traer todo levantar lo 10 que hay ahí. libras. Puede 10 levantar libras. 10 ¿Cuánto es 10 Sí. libras? 5 kilos. 4,5 kilos. Eso. Ah, ajá. Por Mira, si eso. me acerco a 30 pies de eso, puedo hacer algo con la Y mano de claro, mago. el tema es que si es que los monos ven las cosas flotando y metiéndose en la nube, no sé qué tan inteligentes son. ¿Cachai? Los Entonces. monos. En el chat les pegué como una imagen de este canasto de serpientes, ¿sí?
Una imagen. ¿En el chat de Discord? Sí, en el de Discord. Ah, pues se ve como una hidra. Sí, se ve como una hidra, de hecho. Ahora Ya que lo está ven de súper cerca. geni, está súper genial, güey. Te necesitamos eso. Ya peleamos contra ¿Qué? una. No sé. Y la Es como vencí. está Ya nos hecho. enfrentamos a una hidra. Si saliera una hidra mágica de este canasto, igual podríamos. Es como de Lovecraft, güey. Está genial. Le faltan como 25 capas de surrealidad Claro, pero. error cósmico. ¿De quién habla? Indiana Jones, Lovecraft. Pirota. ¿Qué? ¿Son enanos legendarios? Sí, enanos legendarios. Jordan, te dije que esos hongos no eran seguros. Es el mono bailongo y sus efectos secundarios. Y terciarios. Bien, voy a ir adelante. Acerquémonos a estos objetos para observarlos más de cerca. No te alejes de Mesoar, sino tú. Sí, quédense en mi nube. Sí, tienen un rango bastante limitado, ¿no? Son muy No, pies a la redonda, dentro de creo. todo no, son tres, es un radio de 30 pies. Por eso, es Oh, limitado. No dije Claro. corto, dije limitado. Ah, sí, eso Dije, sí. sí. Podemos Bien, intentar eso. vayamos moviéndonos juntitos, po. En Así todo me das caso, cuenta. yo miro a Seipora y fuera de personaje, bien chota sos. Perdón, Seipora se llama Belioda. Seipora era Ella es el la única nombre de la sobreviviente. gladiadora que lleva la Ari. La superviviente, perfecto. Es la única sobreviviente la que aceptó venir con nosotros a Omu. Dijo que nos iba a Claro. ayudar. Como fuera de personaje, para gente que no está viendo en Twitch, yo la última sesión, que problema, no sé quiénes la pudieron ver, yo me tuve que ir antes, entonces me perdí el arco de. La misericordia de Sinotus. Es una La forma de decirlo. Sinotus, el Cordia. misericordia, así es como hay que decirte ahora, Sí, ¿cierto? el noble vara El repartiendo. vara de la misericordia. El vara de la Claro. misericordia. Tal cual. Ya, Sí. bien, me quedan casillas para avanzar, así que 1, 2, 3, 4. Vamos, equipo, acerquémonos. Solo mirar, solo mirar. La última vez que me acerqué a mirar por una parte, me atacaron tres Yuan-Ti. Están los sucaratas. La última vez que entramos solo a mirar murió ¿Verdad? Graos. Pero ahora estamos juntos. Ahora estamos bien posicionados. Yo voy a seguir a Mesoar. Yo voy a acercarme lo más que pueda mientras me mantenga dentro de la nube. ¡Ah! Solo mirar, solo quiero mirar, nada más. Ya, pues tú ves que hay más cosas ahí. Ahora, ahí te están metiendo como en una especie de pantano Sinotus. Ah, ya, chuta, aquí, por aquí Eso, sería. mantente como en la parte verdecita porque la oscura es pantanosa. Ahí tú Ya. ya estás ahí como hundiéndote hasta las canillas. Ah. Se mete adentro de como una especie de. ¿Han estado como en esos bofedales? Donde uno tiene como una especie de pasto, pero el pasto en verdad solo está flotando sobre el agua y se hunde bastante. Sí. Y es como Sí. barroso. No sé si andáis con sandalias, botas, te cuesta como sacarla, recuperar el calzado después de cada paso. Claramente todo Correcto. es terreno difícil. Bien. ¿Hay algún rastro? Porque si es así el suelo, me imagino que lo que dejó las cosas ahí debe haber No hay rastro. pisado. No hay rastros. No hay esqueletos de otros que hayan querido tomar la canasta. Al parecer no. Ustedes Ah. están encontrando algo que hace mucho tiempo nadie movía. ¿Ves, Mes Ay, Suárez? se ve como que estuviera así como con musgo o algo, como de hace tiempo. Sí, está todo envejecido ahí encima. Ah. Yo Mira, Mes digo Bar, fijo. mano de mago y ilusión que se quede como que pones una ilusión de la misma canasta y nos vamos, creo. Me parece una buena Pero en idea. algún momento habría dos canastas, la que flota y la que se queda. Correcto, se queda la canasta, ahí nos vamos y después desaparece. Es un plan. No el mejor plan, pero es un plan. La dejamos justo en el borde de la nube. Creamos ilusión menor, metemos, ponemos ilusión menor La y ya no lesión se menor vería la igual es nube. un poco limitada de repente en su efecto. Dice, una imagen de un objeto dentro del alcance que dura 1 minuto. Si alguien toca la cuestión, se va a dar cuenta
Pero entonces, ¿no podemos simplemente llegar al altar? Sí, no, tú notas que uno de los Zucarate está mirando donde tú has dejado huellas. Tú caminaste un poco, el Zucarate está mirando esas huellas. Por alguna razón no se está fijando en ti, ¿sí? Es como... Ya. Voy a tratar de devolverme. Miro para atrás, le hago silencio. Apunto al mono que me está mirando, al Zucarate. Y empiezo, quiero tratar de devolverme pisando por las mismas marcas que ya dejé. Ya, recuerden que no están invisibles. Eso quiere decir que necesito que hagan una tirada de sigilo contra la dificultad que sacó el Zucarate. Ya, le suman 10 a su sigilo. Exactamente. Y necesito que si no tú sacas la tirada y si no tú andas con armadura pesada, así que va a ser con desventaja. Con desventaja. Ya, sigilo. Ay, no, espérate, ¿solo Sinotus tiene que hacer la tirada? Sí, sí. Solo Sinotus, porque él es el que se está exponiendo acá. Ya. Bien. Súper bien, Sinotus. Bueno, con desventaja, pero le sumamos 10. 15. 5, 15. Ya. Sinotus, estás a punto de comprender cómo es que luchan los Zucarates. Porque uno de los Zucarates que estaba mirando tus huellas, de repente te ve moverte, pisas una de las huellas, el Zucarate te mira. ¡Ah! Y en ese momento, algo en tu cabeza parece estallar. Necesito que pases una tirada de salvación de sabiduría. Son monos psíquicos. ¿Falló con un 15? Sí, falló con un 15, tenía un 20. No. Ok, te llevas 5 de 6... daño de psíquico, y el problema es que está estuneado por un minuto. ¿Qué? No. Sí, señor. What the? Por un minuto. Tú estás absolutamente mareado, pierdes cualquier noción de tu entorno, de la realidad, no sabes dónde estás parado, sientes que no hay gravedad, no hay nada. 14 puntos para empezar. Voy. A nosotros aún no nos ven, eso sí. Ellos saben que aquí hay un combate y en este momento van a descargar todo contra Sinotus. Ya, pero ¿nuestro primer ataque contra ellos se beneficiaría de ventaja? No, están todos... No hay sorpresa, si esa es la pregunta. Ya. Ah, no. Si tenemos ventaja por enemigo no visible. Sí, eso lo puedo conceder. Ya. Porque ustedes no han sido descubiertos. Maxanare, tú comienzas. voy a usar ilusión menor y voy a hacer un gemelo de Sinotus, pero rosado, corriendo hacia el altar. Ilusión menor es el cantrip. Sí. No puede moverse. ¿No se mueve? No. Oh, no. Entonces no voy a hacer eso. La ilusión se mueve, eso sí. No. La menor no. El cantrip no es móvil. Claro, hay distintas categorías de hechizos de ilusión. Ah. Ilusión menor es un truco y es más pesquita. Ya. Para que sepan, la ilusión que se mueve, en realidad, recién, y que es como real y que puede imitar los sonidos de las pisadas de Sinotus y todo, es el conjuro en el 3. El de nivel 1 se puede mover, pero es silencioso. De hecho, se llama imagen silenciosa. Claro. Lo que tienes que hacer o es generar... hacerlo distractor. Puedes poner un Sinotus al lado y ver si es que eso hace que algunos Zucarates vayan contra él. Bueno, en todo caso... Bueno. Ya voy a hacer eso, porque es como lo que tenía pensado que podía resultar. Así que voy a parar otro Sinotus al lado de Sinotus. Ya, pues. Que va a estar así, como Jackie Chan. Me parece. Este es el Sinotus ilusorio, ¿vale? Yeah. Y como acción bonus, puedo hacer un cantrip y un hechizo, ¿verdad? Entonces, como acción puedes bonus. Puedes acelerar el hechizo, sí. Como no, acción bonus. ¿Tú por qué vas a poder acelerar un hechizo? No está hablando de acelerar, ocupó su acción en un... Ah, ya, sí, ahora podría ser como un Misty Step, por ejemplo, algo así. Sí, voy a hacer el Hex al Zucarate que atacó a Sinotus. El 8.
Ya, pues, está dentro de tu área. El 8 queda sucaratizado. Sí. Oye, ¿por qué me está tirando los sucarate con 127 puntos de golpe? Qué va más rara. Ah, ¿no, no tienen eso? No, no No, tienen eso, ¿no? tienen el doble. Bueno, esa Sí, pues tienen 350. una tarrada chica. Ja, ja, ja. ¿Los pueden ver? Jajant. No, yo no. No, no tienen 127 cada uno. ¿Te imagináis el manso combate? Se van a enfrentar a 587 puntos de golpe en total. Brutal. Vamos. Tú no me suena, ¿no? ¿Quién viene? Me Sí. suena. ¿Puedo hacer una tirada de naturaleza para saber si es que conozco el depredador natural de estas mugres? Yo creo que no hay un depredador natural como más. Sí, tendrían que ser como felinos muy grandes, así como tigres, panteras, no sé qué hay en Chult, como O los otros esa monos escala. gigantes. Es que ¿Los el tema es. girullones? No, los El tema girullones no son carnívoros. es. Matan por entretención. Sí, exactamente. Son como los gorilas. Ya, lo que pasa es que como aún no me han podido ver, y como soy Drake Warden, tengo acceso naturalmente a taumaturgia. Y quiere hacer la de Ben Kenobi, hacer el Quiero dragón. amplificar mi voz ¿Sí? y hacer el ruido para ver si es que al menos los puedo asustar. Un tigre. Inténtalo, me parece justo y necesario. Así como el rugido de alguna pantera, jaguar, felino brutal. Y haz un chequeo de intimidar. Vamos. Menos uno que abre. Veamos que eso sea lo que determina cómo te va. Que sea lo que Bueno, Gustavo quiera. tengo menos uno, así que Uf. Gustavo no me beneficia. Sí. Es nuestro diosito, vamos. Ya, era intimidar. Confía en el corazón de Octavo. Va a ser una dificultad de 13. Ya. El corazón de las cartas. De Octavo, de Octavo. No. Parece que no nos No. fue bien, Mesuar. Ya. Entonces con mi acción adicional les voy a tirar a Draco esta mugre. Corta y fome. Póngale bueno. En todo caso, ven que un dragoncito sale de la nube. Sí, claro. Ya, ¿Draco como tiene no. alcance hacia la altura? Tendría que escalar. A ver, Draco vuela. Draco vuela, listo. ¿Qué? Listo. Sí. Huevón, Sí. bueno, está más roto que yo. Pero no puede Ya. volar si es que lo están montando. Pero Ya, vuela para el así como un colmo. dragón dorado, así como un dragón chino, ¿no es cierto? Así como por el aire. Ya, bacán. Vuela. O tiene alas. Tiene alas. ¿Tiene alas? Hay que cambiar la Sí. miniatura, weón. Bueno. Winged Drake. Lo amo. Es mi perrito con escamas. Ya, pues, tírate el Y ataque. ala. Ya, entonces hace Suciedad es el. 12, así que tranquilidad con eso. Ya, el mordisco. Sí, sigue siendo más 6. Puta madre, que estamos mal hoy día. Malísimo. Oye, sí. Ya, no, no pega. Así Y veo. eso fue mi turno. Así que le toca Sinotus. ¿Puedo tirar alguna salvación de algo para algo? Ah, sí, ¿lo repite al final de su turno o es permanente? Sí, tú al final de tu turno vas tirando cada vez una tira de salvación. Y no hay nada que pueda hacer en mi turno. No, pues está ahí estuneado, Tengo. si es el No problema. puedo moverme, hablar. Ah, pero puedo hacer. No, está ahí estuneado. Técnicamente no puedes hacer nada, de nada. Durante un minuto, que es una eternidad Son 10 rondas, esta es tu primera ronda. en combate. Y si le Ya. pegamos, se despierta. No. Ya, No. tiro mi tirada de salvación de severidad, no tengo nada más. Póngale bueno. Vamos, octavo. Y 13. Dificultad 11. Sí, la pasáis. Próximo ¡Bien! turno estáis fuera de peligro. Excepto que Ya. ahora viene el grupo de los Sucarate 1. Es el 1 el que primero descarga contra ti. Vamos de nuevo con una tirada de salvación de sabiduría. Bien, la pasas.
El ¿Cuántas 3. más tengo que tirar? El 2 se mete como un poco ahí al pantano. El 3 se mete hasta ahí. Este se mete hasta acá y este se mete hasta acá. Aunque este podría meterse un poco más. Saltar, sí, digamos ahí. Y alcanzar a Draco. No, no alcanza a Draco el 5. El que La sí tiro alcanza no. al Draco es el 6. Así que necesito que Draco haga su tirada de salvación de sabiduría. Ya, pues. Nos dieron un curio para hacer nota. Lo vamos a poner de arriba del altar. Perfecto. Ya. Y voy a ver si el 8 recupera. No, no recupera su. Entonces, discúlpame, estoy revisando el. Sí, tranqui. Draco tiene +2 en sabiduría. Oye, el chat está así, pero ardiendo. Sí. Yo no lo he pescado nada. Más ¿Eh? Proficiencia. Así que es un D20 +5. Vamos. ¿13? Sí, pasa. Qué bonito. Yo no recuerdo si en un punto nosotros tuvimos un anillo de Mind Shielding, ¿no? No, tenemos un anillo que da resistencia de daño fuerza y que te hace inmune a misil mágico. Ah, ok. Y queda el Creo que ya lo vi. 7. El 7 es lo mismo contra Draco. Lanza su estallido. ¿Cómo se dice? Psychic Crush. Es como choque psiónico. Claro, como aplastamiento. Sí. Sí. Así que segunda tirada de salvación, por favor. ¿Para Draco? Sí, para Draco. Porque el 7 le hace exactamente lo mismo. Ya, un T20 +5. La pasa también. Listo. Y ahora va el su karate 8. Ese salta del árbol y va a atacar a Sinotus. Y Sinotus para él era un blanco conocido. Así que no necesita. No, no se confunde con la ilusión, ¿sí? Tiene multiataque y estamos pegando un 11 y un 15. Creo que nada te hace ¿No? nada, ¿no? No, o sea, 19 ninguno te pega. Ya, pues, esos serían los monos. Te toca a ti, Jordal. Okay, nos da alcance como para llegar a la tumba, puedo correr a Es la tumba, terreno pero difícil desde ahí donde está Sinotus. tengo al mono al frente, ¿no? Sí, a dos casillas. Apenas me vea, ¿se va a romper la ilusión o no? No es una ilusión. El mono se va a dar cuenta que tú estás ahí. Entonces le pego con ventaja, ¿no? El primer golpe es con ventaja, sí. Entonces ataco al mono, claro que sí. Muy bien, vas contra el mono y revelas tu posición. Los Sí. monos están empezando a gritar así, ¡guau! Por toda la selva, los pájaros salen volando por todas partes. Esta cuestión se está volviendo un descalabro. Vamos, Jordal. Ataque. Con ventaja, con ventaja. El 15 ya le pega, pero puede ser un crítico. No es un crítico. Póngale el daño al 8. Sería solo el. Ya, sería 7 y el segundo ataque. Vamos. Este sí es sin ventaja. Ese pega 13. igual, sí, está bien. Es. Ocho más. Ya, y la parte opuesta de la alabarda. También 18. pegas. El daño lo reroleo Cinco porque es. más. Ok, perfecto. Bueno, 8 más. Eso. Entonces sería Pobre 16 su más caratito. 7. Pobre su caratito. Tú lo empiezas a moler en el suelo, le empiezas a pegar mientras él trataba de ir a pegarle a Sinotus. Probablemente tú impediste que él le pudiera ir a pegar a Sinotus. Vas y lo empiezas a golpear con todos los lados de la alabarda mientras el mono te grita, te tira a tierra, te tira caca. Así como recoge barro, te lo tira. Está enojadísimo.
Garahan estaría feliz. Estaría viendo esa cuestión. Mira esto de Santiago que se desperdicia. Bien, vamos con la nueva iniciativa. El Sucarate 1 corre 1, 2, 3, 4, 5. El Sucarate 1. No, vamos a hacer algo. Voy a tirar un D8, un D20 a ver si la ilusión se come un ataque. No, no se come un ataque, pero me malgastó un crítico, ¿viste? Y va a atacar a Sinotus con su. Ah, ¿por qué apreté ajuste? No. Va a apretar, atacar a Sinotus con su multiataque. Aquí van. Que Tenemos un vengan. 15. No pega Nada. absolutamente nada. El resto del grupo. Aquí están. Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El El resto del 8 se grupo se va a murió. mover hasta acá. Eso, el 8 lo mató, Jordan. No. Ah, ya. Debe estar Y cerca. el 5 va a descargar su Psychic Crush contra Draco, ¿sí? A él le queda su Psychic Crush. Tengo que hacer la tirada de solución de nuevo. Sí, señor. Sabiduría. Sí. Un de 20 más 5. 13. La pasa, porque es dificultad 11. Y Bueno, el 7 le toca en otro momento de la iniciativa. De hecho, le toca al final. hermano, es Dime. que no voy a decir ese número. ¿Cómo? No, no importa. Ya, No, pero... vamos. Jordal, te toca a ti. Bien. Me posiciono 1, 2, 3, 4 y con esto le puedo pegar a los dos monos, Sí, ¿no? pero eso es 4-5 porque eso ya es terreno dificultoso. Ok. Pero está dentro de mi rango de movimiento, así que puedo. Absolutamente, sí. Bien. Le hago el primer ataque al mono que le di el primer golpe, Perfecto, al a ese. 8. Sí, vamos. Listo, Pega. no tires el daño, lo mataste. Muere. Nice. Y el segundo ataque al otro mono. Vamos. Perdón, lancé el daño solo, ese no es. Ataque. Ahí está. Le pega, 19. Y la perfecto. parte opuesta de la alabarda. 13. También pega. Nice. Entonces. Vamos con el Entonces daño pega de uno. diplomacia y el daño de 9. la opuesta de la barra sería 9, Más 6, 15. 15. Ya. Listo. Terminé mi Sinotus, turno. te toca a ti. Bien, espadazo al 1. Pegas. Bien, daño. Y otro espadazo. Pegas también y lo mataste. Bien. Yes. Oh, pero qué Cool. maldad más grande están cometiendo aquí, matando. Inocentes monitos. Sí, Sí, nativos. solo comen niños. Solo comen Son monos niños demonios. y dominan su mente antes de comérselos. Ah, no, ese no soy yo, pues yo soy el otro, ¿verdad? Sí, tú Me no te confundas con tu propia solo me ilusión. engañó a mí. Mesor, te toca a ti. Me voy a mover mientras, Sino por tú favor. Ya. mirando su doble, así como. Bueno, yo saco mi. Viendo que esta no es una amenaza tan grande, voy a aprovechar de hacer práctica. Saco mi Aracabús. No, o sea, mi mosquete. Le disparo al Sucarate 7. Vamos al 7. Pegas. Me lo imbuye Draco. Claro. Esto va a Ah. ser una locura, ¿no? Son un de 12 más. Tengo que hacer una acción para el imbuido. Un de 12 más un de 6 más 4. El daño extra, daño fuego. 17, ningún problema. Sí, Esto es al le 7. digo a Draco que le pegue. Por supuesto. Así que va el mordisco.
pega. Y son 2 de 6 más 3. Porque en el chat dicen que son inocentes criaturas, no son inocentes, comen niños. Es verdad, ya nos contaron las leyendas. Ya. Hace 12 puntos de daño, Draco. Lo mataron. Perfecto. Yes. Y mientras yo estoy ahí recargando mi mosquete, muy bien, Draco. Y se mueve. 2, 3, 4, 5. No, todo eso es terreno. Ah, pero está volando, sí. Está bien. Está volando. Maxanaré, te toca a ti. Qué cool. Murió el Sucarate 8. El 8, el 7 y el 1. Así que voy a cambiar mi maleficio al tramposo 5. Perfecto. ¿Eso es Y Hex? ¿Esto hechizo? sí. ¿Se puede cambiar Hex? Maleficio. Sí. Maleficio se llama. Marca el cazador Sí. y Hex se pueden cambiar si el No blanco está tenía muerto. Como tu idea. acción bonus. Así que como mi acción voy a usar Bonus. descarga Eldritch Blast. Música de anime. Vaya, con 13 pego. Sí. ¡Eh! Eso es lo bonito, estar a niveles altos. Que le empiezan a pegar a las criaturas charcha siempre. 14 puntos al 5. Más 3 por la ira del genio. Vale, 17. Y el segundo, 11. También, no, No. justo falla, 12. Mentira. No, ese falla, ese falla. Okay. Práctica de puntería. Uno, dos, tres. Voy a muere. Perfecto. Y ahora le toca a los del grupo 2. Tun, tun, tun. El 6 se para acá y si no, usted hace otro aplastamiento psíquico. Bien. El poco cerebro que le queda a Sinodus. Ay, no. Lo fallas. Vamos con esos 5 de 6 porque son tan lindos. Y nuevamente quedas estuneado. Por un total de 15 puntos. Hay un Capitas. problema. Ah, lo que se me olvidó, el Sucarate 3 dejó su acción en reacción. Así que vamos con otro ahí Sí. también. El 3 y el 5. Oye, Vean. ¿ese stun tiene algo que ver con concentración o nada que ver? Nada. Me da miedo que a todos nos Sí, dominen. no tú. Otra tirada, porfa. ¿Más? ¿Me Otra pueden tirada. estunear dos? Sí, todos los que quieran. ¿Qué? O sea, y Pero no. tendría que pasar dos salvaciones para por turno para. No, Y te está hace destinado 13 una más. No, no, no. No, no vez. se stackea, no estás doblemente stuneado. No. Pero te están metiendo daño, ¿cachai? Así como Ya, pa, pa, pa. sí. Ahora te ¿Es hizo daño 13 psíquico? más. ¿Es daño psíquico? Es daño psíquico, sí. Nadie resiste esa weá. Ay, ay. Bien, Oye, me tienen eso fue el grupo chocó. 2. Y con esto ya. Ustedes se dan cuenta que estas bestias lo que hacen es justamente preparar un área en la cual ellos pueden atacar como con sus ataques psíquicos. Eso es lo realmente peligroso en esta situación. Maxanaré, tú abres la ronda. ¡Wow! Voy a usar este truquito que espero que sirva de algo. No tengo idea si va a funcionar o no. Puedo usar a Sandala y a Beli. ¿Cómo se llama? ¿Belioda? Beliodas como marcadores. Te paso marcadores mejor. Voy a usar muro de viento. Ahí está. Así que me van a ver así en estado tormenta avatar. Levantando aire. ¿Cuáles son mis marcadores? Ah, ya los vi. Ah, quieres varios, ¿cierto? Sí. O sea, es que es una línea de 50 pies. Claro, Total de pero tú le dos. puedes dar la forma que tú quieras. Sí, entonces si parte Son aquí. como 10 casillas en el fondo. Esa parte no me la Claro. sabía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, como ahí, estaba haciendo un muro entre el 2, el 3 y el Entre la 4 y mitad. ustedes. Claro. ¿Ya? Lo voy Perfecto. a ver, lo voy a mover una más para que quede un poquito más. Chon. ¿Y esto Ahí. busca que como no escuchemos su grito, una cosa así? No, no, es una muralla de aire que genera que las criaturas no
puedan pasar. Y si pasan por ahí, reciben daño. Entonces, todas las criaturas que se encuentren en el área deben hacer una tirada de salvación de fuerza. Ah, no había leído eso. Bueno, pero filo. Ahora la idea es que van a tener que hacer una tirada de salvación para poder pasar hacia allá. Por supuesto, si es que quisieran pasar para allá. Bien, voy a ver quiénes recuperan su ataque psiónico. El 3 lo recupera. Le toca ahora el grupo, entonces. Sinotus. No, si es que el 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si es que llega. Se va a poner acá el 3. Y va a atacar ahora a Jordal. Okay. Necesito tú tirar de salvación de sabiduría. Okay. Si es que Sabiduría. la fallas, te metemos todo este daño. Y la fallas, 21 Oh, puntitos. shit. Y estás stuneado también. Oh, Vamos con oh. el 2. El 2 se mueve 1, 2, 3 y llega a darle a Durísimo. Sinotus una más. Basta. Justo. Uf. Si la pasas, no te stunea, no te hace el daño. Ahora sí tiene sentido, sino tú pegándose. Sí. 2, 3, por Pegándose con su propio acá. mazo. Y el 6 le va a dar a Draco. Draco en este momento es más peligroso. Un de 20 más 5. El 5. Ah, perdón, el 6 no le toca ahora. Estoy puro leseando. Ah, rayos. Sí, no, dejémoslo hasta ahí. El 4, el 5 y el 6 están en el otro grupo. Ya, Mesor, te toca a ti. Me voy a poner acá. Le Voy a voy sacar a la tirar. ilusión, sí, yo creo que ya no se la Ya, vendió a sí. nadie. Sí, yo la vendí, debía haberme Acá quedado que. Ah, no, es el justo. 1, es el 1 se murió, ¿cierto? Sí. Sí. Le voy a tirar marca al cazador al Sucarate de 5. Perfecto. Voy a dispararle con el. Sí, voy a seguir practicando con el Aracabó. Practicando, guanchoteando, mono. Listo. Ya. Hay una razón por la que quiero hacer énfasis que estoy practicando ya. Ya van a ver. Ya, entonces. Draco lo va a imbuir con su reacción. Entonces es un de 12 más 2 de 6. Más 4. Dioses. 20 puntos. Claramente lo ¡Ah! matas. Nice. ¡Qué Su rancio! ¡Sí! cadáver queda ahí como ¡Mesor! incrustado en el barro. Pobre mono. Ya. Y Draco, como no tengo acción bonus para darle órdenes, se va a acercar y va a estar haciendo dodge. Ningún problema. Nice. Le toca a Sinotus. Veamos tu tirada de salvación. Vamos, Sinotus. Eso, Fallas, ah, sigues no. estuneado. Jordal, te toca a ti. Okay. Yo vi un día y dije, ha pasado. También estuneado. Y queda solamente el 6. El 6 tiene. No tiene su cuestión, así que se destraba y huye hacia los árboles. Ataque de Guarda. oportunidad. Se destraba, dije. Ah, ya, perdón. No, no escuché. Bien, vamos con la nueva iniciativa. Ustedes sienten que ya están ganándole terreno a los pobres sucarates, pero los sucarates parece que tienen un as bajo la manga. Mesor, tú Chupen su primero. karate. 28. Voy ahí caminando, cargando el mosquete. 1, 2, 3, 4, Ahí es terreno 5. difícil. ¿Ah? A partir de acá ya es terreno difícil. Ya. Entonces, que en terreno, ese no es su terreno predilecto, como Es, el esa es, barrial. esa es una excelente pregunta, pero aún no tengo eso. Eso es el nivel 8. Ah, okay. Que ya no me afecta el terreno difícil. Ya, entonces me quedo acá, mono de mierda, y le disparo. ¿A cuál le estáis pegando? Al 3. Le pegas. ¿Cuál es la distancia que tengo con Draco? 10,
20. Ya, Draco no me puede imbuir. Ah, sí, como acción adicional le paso la marca al 3. Okay. Y entonces es un de 12 más un de 6 más 4. Vamos. Uy, 18. 18, brutal. ¿El 6 está en rango? El no sé cuánto es tu rango, pero yo diría que sí. No, de Draco, de movimiento. O sea, me refiero a si es que siguen en el combate o ya se fueron del No, mapa. no, no, él le sigue en el combate. 2, 3, 4. Sé que hay haciendo 8. Ok. Eso. Y eso sería Mesor, Maxanaré, te toca a ti. Ya. Murió el otro que tenía mi Hex, así que lo voy a lanzar al 3. Okay. Y le vamos a pegar con un Eldritch Blast. Y le pegas exitosamente. ¡Uy! Si lo matas, Jordal pierde el stun. Si muere la Muere el causa del 3. stun. 14 No, de tú sigues daño. stuneado. No es un efecto que mantenga la criatura. Lo mataste, Maxanare. Ya. Tengo una consulta. En Decime. el muro de viento dice que los proyectiles ordinarios no pueden atravesar el muro. Es ¿Un correcto. Eldritch Blast se considera un proyectil ordinario? Es mágico. Claro, porque es un tema, por ejemplo, la flecha no pesa lo suficiente y sale volando una ¿Sabes qué? Me carta. gustaría que tú pudieras lanzar tus Eldritch Blast a través de tu muro, porque es como la build, pues, finalmente. Claro, porque una descarga de magia sobrenatural no tiene peso. No. Sí, Exactamente, sí. de hecho, hasta la bala podría desviarse. La flecha sí o sí, pero claro, el Eldritch Blast. ¿Y las balas lo Entonces, cruzan o no? Eso es bueno definirlo. las balas. No, las balas se desvían. No es que los detenga, pero se desvían, entonces no le pueden dar al blanco. Ya, bueno, cambié mi Hex en este mismo turno, así que voy a darle a su karate tramposo sin Hex. Ya, po. Al 2. Al 2. Y ese sí Oh. falla. Mi fallas. ¿Viste? Tu muro sí te detuvo. Escucha la cuestión. Sinodus, te toca. Tira salvación. Es lo que hago en mi turno. Bien. Bien. Listo, Ahora le toca. llévate la cesta. Le toca el 6. Y el 6, tengo que ver si recupera su Blast. No lo recupera. Así que el 6 lo que va a hacer es dos ataques con sus garritas. Que eso es lo Ya. que hacen los sucarates contra el Draco draquito tiene este. 17 armadura. Ambos pegan entonces. Y Ya. al hacer. Cuando se cuelgan de la cola de ramas y cosas así, hacen un daño adicional. Pero ¿de dónde tengo el? Ah, me tiene cargado cualquier cuestión. Ya, ahora entiendo. Garras. Esto es daño crítico cuando están colgando. Entonces, esa es la primera garra con 14. Y la segunda garra con 11. 25 en total. Le quedan 15. Estupendo. Y eso fue el grupo 2. Ahora le toca al grupo 1, de los cuales solamente quedan 2. El 2 tiene que ver si recupera su Blast. No lo recupera. Así que el 2 va a retirarse. Y el 4 le va a lanzar su Blast al Draco. Y se va a poner ahí al lado del otro. Colgando las ramas. Ah, Okay. sí, llega además. Se va a poner ahí. Haz la tirada de Draco, por favor. Ahí va. Bien, la 19. pasas. Es bueno para ustedes que esto sea Sucker Safe, o si no, estarían ya con mucho daño. Jordal, tú tira de salvación. Vamos. Todavía No no la paso. despiertas, ¿no? Los daños psiónicos han sido un problema. Mesoar. Puta, está muy lejos para el rango de mi mosquete, así que lo pongo en el piso.
Con mi acción bonus le cambio la marca al 4. ¿Tu mosquete solo dispara 12 casillas? Dispara hasta 40 pies y hasta 120 pies con desventaja. Y no queréis la desventaja. No, es que solamente un tiro, entonces lo voy a cambiar por dos tiros y Con el arco, probablemente. sí, pues en realidad. Así que se la pongo al su cara de tramposo 4 Vamos. y voy con dos ataques. Esto es más 8. Crítico. Bueno. Veamos si lo mata el Crítico. daño. Crítico. Porque Crítico. son. No, estoy Crítico. muy lejos para que me lo imbuya Draco. Tiene que estar a tu distancia, no a distancia del Sí, blanco, ya. de donde se origina el ataque tiene que estar 30 pies. Perfecto. ¡Destrúyelo! 21. Ah. 21. Lo mata. No, lo deja vivo, pero por poco. Wow. Ya, entonces, ¡No! el segundo ataque contra él. El rematazo. Sí. Y falla. No, Pega igual, ese. Necesito reventar ese socarete tramposo que Ya, está ahí así. mira, le Está en la hago rabia. como mínimo 6 de daño, muere. Sí. Con 6 muere. Perdón, no, perdón, le hago como mínimo 5. No importa. Está bien. Ya, sí. Muere. Sí. Listo, Ya, eso fue eso. Meso Arcino. Tú, te toca a ti y estás relativamente despierto. Draco se queda haciendo 2. Le tiro Hex al socarete tramposo 2. Dos que queda, ¿no? Sí, Queda 6 y y 2. Eldritch Blast. Uno. No. Falla. ¿Puedo Tabla gastar de Eldritch? pifia. ¿Quieres la pifia? Pero Una. Tengo tiene otro, 2 tengo Eldritch. otro. Experiencia. Bien, doy uno. ¿Queréis los 200 puntines o no? Sí, los quiero, los quiero. Ya, saquen la tabla. Tírate la Daño. tirada. ¿Era un de 20? Sí, señor, y me das el nombre. O sea, me cantas el número. 12. El 12 dice así: caes al suelo, no pierdes tus acciones o movimiento restante. Ah, ya. Entonces puedo tirarle otro. El otro Otro Eldritch Blast, Eldritch. pero al estar en el suelo. Ah, no, te puedes volver a parar con tu movimiento, la mitad de tu movimiento, y Ah, ya no ya. tienes desventaja para dispararle. Bien. Y lo tiré igual y le había dado. Es que Sí, entonces me le diste. olvidé. Y va el daño más un de 6. 11. Se suma 11 eso. más. Sí, 13. ¿Por qué se suma eso? El de 6 es por el Hex. Perfecto. Y esto es al De 2, ¿no daño es cierto? necrótico. Sí. 13 me dijiste. Listo. Yes. Y después de Sinotus justamente le toca al 2 y el 2 sale corriendo como alma que lleva el diablo. Yo le voy a pegar al otro Y tipo. después le Le toca voy. al 6, se destraba y sale corriendo. No, no se destraba, solo corre. No tengo oportunidad de Draco. Sí, pero igual no lo va a matar, así que Ahí. no nos calentemos la cabeza. ¡Ya! ¿Estamos libres? Son libres, han vencido. El Jordan todavía está ahí Yo creo que no. groggy. No. Sinotus, márcate los 200 puntos de experiencia al tiro, ¿sí? ¡Yuhu! Ver, lo voy a dejar anotadito. Porque se me resetea el nivel 20. 200 experiencia. Ok, ¿qué vamos a hacer con la cesta? Me voy a acercar a 30 pies y voy a tocarla con la mano de mago, tratar de levantarla. ¿Cuántos Sí, serán? la puedes mover. No sé si la puedes levantar propiamente tal. Es como relativamente pesada. Entonces voy a tratar como de dar la vuelta, como de Sí, vaciarla. no hay problema. Si no, tú se va a acercar a tomarla, o sea, a observarla de cerca. La puedes tomar sin mayores problemas. Tú te das Bien. cuenta de que no es una cesta, es una corona muy, muy, muy grande. Define muy, 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 muy grande. Como para una criatura large. Ah. ¿Será Sea esto que la hay un corona ojo. del dios tramposo muerto?
de Wongo. Nada te hace pensar que es la corona de un dios, no. Ya. Bueno, creo que deberíamos irnos pronto de aquí. Si esto es una ¿Pero corona grande. tiene algo distintivo la corona? ¿Algún símbolo? ¿O Todo eso si es de repujado, o sea, baja la costa, corona debe ser está de hecha baja como de costa? filigranas que representan como medusas, literalmente. Igual, Chicos, igual hay algunas cosas más. Pueden sí, hacer eso dos quiero. tiradas de 100. Sí, Oye, tenemos la. curios, creo, pero así muy arriba en el chat. Es que han hablado harto, Ah, curios. pues, Ay, había por cada uno que curio una dijeron que tirada estaba más, bajo pues, costa. sin ningún problema. Uno. Oye, hay ¿Cómo mucha gente sacamos? hablando. Me cagó. ¿Cómo Dos. sacamos un de 100? Un Celestial. de 100. ¿Todos tiramos uno? ¿Alcanza? ¿Para todos? Hay Depende, la cuatro. cantidad de curios más Saqué dos. dos curios. Saqué 40. No saqué. Entonces, si ¿sí alcanzamos? Ya, de 100. Cada uno tira su de 100. ¿Qué plata que 40. tienen ustedes? De 100. Bien, partes Ah, ok. con Es 40 más de gemas. 10. Jordan, Ay. lo que tú sales en tu tirada con 40 es que tienes tiradas y además un objeto mágico. Vuelve a tirar. Nice. Tiradas más objeto mágico. Entonces, que lanzó un de 20. No, de nuevo un de 100. En la Un de tabla 100. A. Ya. Entonces, de 100 lanzó este. Voy a tirar Sería físico. 80, 80 más el de 10. ¿Cómo? Ya, Ah, ya, ¿no? perfecto. Sí, 80 y algo. Sí. De No 10 importa, es un serían spell scroll de nivel 1. Después determinamos qué scroll es. 80, 82. Ningún problema, está todo dentro del mismo rango. Siguiente Nice. tirada, esta es la segunda. ¿Quién la Yo hace? tengo 92. 92. Se encuentran con objetos de arte, otras cosas de filigrana del tipo de serpiente y cosas así por un valor de 25 piezas. Y puedes Nice. tirar en la tabla F. Víctor, aquí ¿Qué voy a es sacar eso? la mansa cuestión. Tabla F. Vamos, tira. ¿Y Ni qué un de siquiera 100 sé qué es más? eso. Otro objeto mágico. Aquí Me voy a sacar unas salió. cuestiones, pero brutales. Mira, me salió Sí. 20 y 0. ¿Eso es 30 o No, eso es es 20. 20, 20? pelado. Ya. Mira, detrás del altar, no, encima del altar, parecía que era el repujado del altar. Tú te das cuenta que es un escudo. ¡Oh! Anótatelo como escudo centinela. Es brutal. ¡Oh! ¡No! Bien, ¿cuántos curios hay para ¿Centinela? hacer más tiradas? ¿Centinela? Hay una tirada para cada uno. En total, Habían sí, está dos curios, contado. sí. No me están. Voy yo ahora. No, me están cagando, ¿cierto? O sea, yo le creo al lince urbano que dijo que habían dos, porque en verdad, bueno, han Aquí escrito. hay Había dos uno también. del lince. Pucha, que los quiere el lince. Le sube los videos y me encima les tira curio. Y hay otro de curio del lince. Mira, el lince le tiró dos curios. Voy yo ahora. Sí, dale. Lu tiene una dificultad. Que ya la había canjeado. Listo, ya, eso sería. 70 y el de 10. 71. 50 piezas de oro y una tirada en la tabla B. Eso es un de Mira, 100 también. Sí, de Germán, 100. en el chat lanzaron otro curio. Dice, por si faltan, una persona se llama Zulahax. Sí, así veo. Muchas gracias, Sula Hex. Oye, Nice. saqué en la segunda, en la tirada de la tabla, saqué 84. Mira, no, lo voy a cambiar porque se lo pueden conseguir en otra parte. Esto te Ya. va a gustar más. Un cap of water breathing. La capa ¿Qué? de respirar agua. ¿Es un capo o es una cape? Cap. CAP. Un Ah, gorrito. un gorrito. Sí, exactamente. ¡Wow! Maxanaré, dale tú. Para cubrirme la pelada. Ya, tenía un 20 más 23. 23. 25 piezas. 25 piezas de oro también en objeto así, chultiano, de serpiente, medusa y cosas así. Y no hay tirada en la tabla de objeto mágico. Pero voy a hacer la quinta tirada Eso. del último cuestión que tiraron. Curio. Del último curio, gracias, Ya. George. Ochenta y Y 9. 89, bueno, tabla F también y otras Yes. 25 piezas de oro en objetos de arte. Ah.
La tabla F es la más alta que se puede tirar acá. Pues hay algo muy bueno aquí. Esto es otro de 100. Sí, otro de 100. 64. Weapon of Warning. Es como dardo de Bilbo. Sí. Brilla cuando se acercan ciertos tipos de criaturas. Exactamente. Yo diría que estará sintonizado a todo tipo de reptiles. El escudo centinela me gusta para Sinotus. Te da un chequeo de ventaja en chequeos de wisdom, perception checks. Como no tienes poco, tienes poco wisdom, te sirve, creo. Y Mesor, pero Mesor ya tiene ventaja en algunos Perception, ¿o no? No, tengo doble proficiencia. El tema es que a mí Ventaja no no, me sirve. Mesor sería una brutalidad, el tema es que no ocupa escudo. Claro, sería muy ineficiente. De hecho, me daría ventaja en tirar de iniciativa, pero ya tengo un más 8 en iniciativa. Sí, basta, Messi. Uy, ¿Cómo de sería hecho, o sea, el podría cambiar uniforme? todo mi build a ocupar una ¿En cosa inglés? corta y sería una tener la paz. Es el problema, es te sale un objeto mágico que te arregla la build. Es como en algún momento yo estaba jugando un bardo y era así como, oye, unos guantes de ogro me arreglan todo el problema porque era un bardo del valor. Turuk, po, Turuk Stronghold. Yo decía, si tuviera unos guantecitos de fuerza ogro, me puedo evitar todos los ability score increase y voy por dotes, ¿cachai? Era. Oye, no probé mi Scorching Ray, ¿verdad? No lo he probado, correcto. Oh, se me olvidó. Oye, ¿cómo se llama el escudo en inglés para buscarlo? Sentinel con C. Sentinel Shield. Sentinel Shield. Nice. Me ¿Y el otro gusta. cómo se llama? Weapon of Warning. Weapon of Warning, Warning. sí. Bien, ustedes saquean rápidamente todos estos tesoros y se hacen la pregunta, ¿quién los habrá dejado ahí? ¿Qué es lo que hacían los sucarates? Esto les llama la atención. Esa pregunta la responderemos después, cuando podamos sobrevivir. Tal cual. Oye, tengo ventaja, en verdad, en las tiradas de iniciativa. Bueno, esto es muy bueno. Ya, cool. Nos vamos, ¿no? Nos llevamos la corona, Por ¿no? supuesto, Nos se llevan la llevamos corona. Todos, los todos. Nice. Listo, y ustedes siguen su camino. Hay un solo problema y esta es la dificultad que les voy a subir. Los disparos, los gritos, todo alteró a la manada de Deinonychus. Y No. eso hace que toda la ventaja que ustedes tengan en este momento la están perdiendo. Y necesito que Mesoar haga una nueva tirada de supervivencia. Obviamente puede pasarla, pero quiero ver si pierde el rastro de la manada. Perfecto. Germán, ¿es posible que la corona sea un Helmet of Brain Protection? ¿O es muy poderoso? 25, Germán. Mándamelo, lo voy a chequear. Tengo otra idea en mente, pero no estoy seguro. No, no pierdes el rastro de los Deinonychus, pero los Deinonychus se desvían. Ya no van hacia el sur, se van hacia el oeste. Lo envía Entonces en directo. ahí es como ir a buscar los Deinonychus, igual Devolverlo. ya sería a esta altura perder un día de viaje directo. Ya. Sea que tenemos que seguirnos un día más. No un día entero, pero los pillarían, ¿tú crees? Quizás en la noche y perderían la tarde y devolverse el rumbo. Como que si se desvían y no los pillan, van a haber perdido jornada. Ya. ¿Qué dices? Sigue valiendo la pena. ¿Se desvían? Yo diría que sí, porque Sí. sigue siendo más rápido que esta patita. Perfecto. Se ponen a buscar a los Deinonychus por la selva. Esto significa meterse en lugares que no esperaban ir, tú por suerte no te pierdes acá, mantienes bien la orientación a pesar de las dificultades, ¿sí?
Acá te podría pasar que te pierdas Soy o... incapaz de perderme a menos de que sea Inca... por medios mágicos. Sí, ¿no es cierto? Es el tema. Ya, perfecto. Y en algún momento ustedes dan con la manada de Deinonychus. La manada de Deinonychus está en una especie de claro y están echándose como para descansar. Se están echando en el piso y ya es de noche. Ustedes, a la distancia en la que están, podrían empezar a lanzar cargas del colmillo del dinomante. ¿Aló, aló? Si van a, si van a descansar los dinosaurios, quizás nosotros podríamos descansar acá cerca y ver, tomarlos por la mañana. Es una buena idea. ¿De acuerdo? Sí. Si ellos descansan acá es por algo. Eso Debe es ser un buen porque lugar para descansar. seguro, uno, y segundo, hay que aprovechar que tenemos, ellos son más rápidos que nosotros. Quizás atraparlos ahora y ahí aprovechar de descansar con los que ya tengamos atrapados. Si los hechizan ahora, su colmillo se les recarga en la mañana. Claro. Entonces los pueden volver a atrapar Ah, por 12 horas más. Hagamos eso entonces. Ya. Sí, hagamos eso. Hagamos eso entonces. Hagamos eso. Cuéntenme, ¿qué es lo que ¿Cómo van a se hace? hacer? Porque necesitan muchos Deinonychus. Y ¿Necesitamos los cuántos? Porque Deinonychus pueden cuatro. pasar su tirada de salvación. Se necesitan cuatro. Veliodda, Xandala. Ah, no, claro, necesitan Dos de cuatro animal nomás. Si sí, no sangriento. tú, Maxanaré, Xandala No, o sea, Jordan. y Jordan, Veliodda. Jordan, Veliodda, Jordan, Sandala. Jordan. Sí. Entonces, considerando que pueden, por ejemplo, sugestionar a uno, creo que era por tres cargas, para que les haga caso. Y hechizar a tres, podrían tener como un líder de manada y tres que como que lo sigan, algo así. Claro. Me Lo que parece perfecto. podríamos Pero hacer. ¿cómo funciona lo del líder de manada? Es decir, Lo que pasa es que el ¿cómo? hechizar persona no va a hacer que ellos se dejen montar, no los convierte en un Perkin. Claro. Hace que ellos Entonces, no los ¿lo sugestionar? ataquen, puedan hacerle como algún tipo de favor. Sugestionar al líder de que le convenza a todos de que nos ayuden y nos lleven. Algo así, pero yo lo veo difícil, la verdad, conseguir como monturas para todo en términos de cantidades. Lo que podríamos hacer es... Espera, yo me acerco a Belioda y le pregunto, ¿qué ganamos con seguir llevándote con nosotros? Ella te mira espantada, así ¡Basta! como, oye, Pero... pero... Ustedes me dijeron que me iban a sacar, ese fue... Ustedes lo ofrecieron, ¿qué significa esto? Yo me paro al frente y le digo, ella está bajo mi protección, si no tú. Yo tomaré el riesgo si ella... Para que ella esté bien. O sea, nos vamos a retrasar días si es que nos quedamos sin dinosaurio. Por alguien que quizás no nos aporte y hace que terminemos muriendo en la selva sin llegar a Mesro y matar a quien tenemos que matar. Pero si nos quedamos sin dinosaurios, no es culpa de ella, sino de que los dinosaurios son difíciles de dominar incluso con el colmillo del dinomante. En cantidades. Yo voy a matar a Razansi al precio que sea. Y si eso significa que Belioda tenga que valerse por sí misma. Te recomiendo que uses tu propio dinosaurio. Nosotros no tenemos el problema, tú tienes el tuyo. Sí, no, tú empezáis a decir al precio que sea, lo que sea necesario. Y en ese momento como que te duele la cabeza, como cuando te estaban atacando al Zucarate. Y tú le gritáis al precio que sea, ¿contra quién descargas tu ira? Contra Belioda. Contra Veliodda. Vamos a hacer una tirada de salvación de sabiduría de Veliodda. ¡Pum! La falla. Tira 5 de 6 de daño. ¿Qué? Yo, ¿pero qué? ¿Pero qué? Yo no quería matarla. No, y salieron buenos dados. La mataste. Yo en mi ¿Qué? mente había dicho 20 What the puntos. fuck? ¿Qué acaba de pasar? ¡No! Veliodda cae fulminada.
Si lo Lux le grita y ella cae así, pa, sangrando por la oreja y por los ojos. Voy a alejarme No, pero qué. 60 pies. ¿Qué Voy tan a alejarme super 60 kill? pies de Sinotus y voy a castear. ¿Cómo se llama esto? Detectar pensamientos. Ya, pero yo tengo piedad contra los muertos, no la puedo estabilizar. Contra los moribundos. Espenejota. Está bien, ocupemos ese cantrip. Ya que lo elegiste, digamos que sí. Reacciona rapidísimo, pero la estabilizas. Eso quiere decir que ella recién despierta en un D4 más 1 horas. Yo la estabilizo y me alejo y le grito a Mesuar. El Minotauro está fuera de control. Y arrastro el cuerpo de Nadie Bellota está lejos de seguro si él. fue Sinotus. Solo tú, Sinotus, sabes perfectamente que fuiste tú. Yo Yo sospecho pregunto en voz porque. alta, ¿qué fue eso? Le quiero tirar un insight a este pelotudo porque. Yo quiero detectar sus pensamientos. Tienen lo que Ya, quieran. Él no sabe ya. mucho más. Sí, ustedes saben, yo estoy pensando, ¿fui yo? Así como. No, tú estás seguro ¿Cómo que fuiste hice tú. eso? Es ¿Cómo hice eso? el daño que Claro. te hicieron los sucarates dentro de tu cabeza te liberó como unos canales, weón. No lo voy a explicar. Pero cuando te dio rabia, sintonizaste como una conexión espiritual, mental y física, lo alineaste y lo pudiste descargar como una proyección psíquica. Básicamente le estáis copiando el poder a los Sucarate. Yo ya me sincero, equipo, fui yo, pero no sé cómo hice eso. No quise hacerlo. O sea, sí, creo que puede ser. Ya, al otro tipo lo maté porque para que no sufriera, pero a ella no quise hacer esto. O No te sea, creo. no lo hubiera matado, quizás lo hubiera dejado sola, no sé, pero no lo hubiera matado. No te creo. Yo estoy Yo detectando los pensamientos de Sinotus y veo que en su mente él está diciendo la verdad. sí, completamente. Le informo eso a todos. Maxanaré, ya que estáis tirando un detectar pensamientos, te voy a conceder algo. Haz una tirada de arcanos. Jajaja. Eso es lo tuyo, ¿cierto? Absolutamente no. Buena, no está tan mal. Lean el chat. Zulayax dijo. Está poseído. Así es. Ah, son las sagas. No. Bueno, yo no alcanzo a saber esto, ¿no? A lo mejor estás poseído por el dios de los Zacatecas, Zucatecas, Zucaritas. Por Wong en Tucaritos. persona. Claro, antes de que diga eso, yo veo que casi mata a esta galla. ¿Sí? Él es mucho más imponente que yo y todo. Voy caminando hacia él, le tomo un cuerno, lo bajo y la forro un combo en el hocico. Me lo banco, me Te lo banca ahí. banco. Estás asustado, así como, Sí, no entiendo qué pasó yo. Bueno, no voy a perder a nadie más. ¿Se dan un Jordal así, cinco? yo me imagino, Jordal hincado así al lado de Beliodas, Xandala así como mirando, ¿qué pasó? Es que solo no. Y todos tratando de mantener la calma para no espantar a los deinonigos que están 12 metros más allá, así como. Yo no fui. Yo sí fui, pero no No, quise. ¿sabes No, qué? no. No, sorry, Voy los a. deinonigus se tienen que despertar con todo este alboroto. Oh, sí, Sí, tiene sin sentido. duda, sin duda. Salen corriendo. Ya, voy a tomar a Sinotus por los hombros y voy a decir, Pongo, eres tú. Efectivamente, te resuena, aquí hay un espíritu muy poderoso metido dentro de Sinotus. No hay una conexión, no está poseído, está como tocado, digámoslo ¿Y tiene así. que ver con que ando trayendo, con que tomé la corona? Tiene que ver con cosas mucho más difíciles de descifrar. Quizá bájate de saltar por ahora. ¿Está bien? Y me bajo. No, Bueno. ustedes no están ahí. Esto, el mapa Ah, cambió. ¿verdad que nos Ya, movimos? sí, están a medio día de ahí para el oeste.
Es cierto, es cierto. Sinotus, siento un poder muy grande. Soy un vara, su majestad. No ese poder, otro poder. De Wongo o de otra... O de otro ser. Quizá... Muy poderoso. Estos dioses tramposos tienen afinidad conmigo por ser... Porque no tiene sentido. Los dioses tramposos están muertos. Pero ¿cómo no va a tener sentido, Mesoar? Un altar con ofrendas y un lugar lleno de los token de Wongo. ¡Están muertos! Maxanaré, tú no lo sabrías, pero cuando murió Garahan salió Sinotus. No confío ni el origen de esta criatura. Y es un asesino en potencia. Están... Esos dioses... Están muertos. ¿Por qué están apareciendo acá? Pero dijo, creo que fue Sayambasa, que habían venido otros dioses que nacieron como de las cenizas de los dioses tramposos que eran Uctao. No, po, los dioses tramposos nacieron cuando se fragmentó Uctao. Sí. Pero después, igual ella dijo algo así como que habían surgido nuevos dioses y no dijo como los demás, no dijo específicamente llegaron. ¿Dijo eso, Yambasa? Eso entendí yo, así lo entendí yo. O sea, han llegado dioses extranjeros que pero, no claro, deberían pero... estar en la península por el acuerdo no que es, tuvo optado con los dioses. Claro, pero ese es como el dios del conocimiento que vimos en... Sabras en el y Gont y todo eso, sí. Pero estos dioses tramposos, todo lo que han dicho ustedes es correcto, aunque sea contradictorio. Ah. Sí. Vaya, vaya. Zulayax la tiene tan clara. Está ahí dando. Está pasando todas las tiradas de arcana, Zulayax. Quiero leer, pero siento que es trampa. Ojo que esto es una tirada de arcana, no de religión. Bueno, yo saqué 13 y solamente determiné que era muy muy poderoso. Una presencia poderosa. ¿Y yo puedo tirar por mí mismo? No. Tú estás muy asustado. Yo quiero dormir. Y Belioda está noqueada todavía. Sí, Belioda va a despertar en una cantidad indeterminada de horas. Jordan la sacó de la muerte, pero no. No, me acerco a Belioda. No te dejo pasar. Muévete, Jordan. No, no. La voy a ayudar. No, no, yo la puedo ayudar. Aléjate, Sinotus. Jordan, no quiero pelear, quiero ayudarla. Haz tu ataque psíquico contra mí. ¿Qué estás hablando? Fue un accidente. Perfecto. Pero pruébalo, hacer la voluntad. Haz tu accidente contra mí, Sinotus. Sino tú, si intenta hacerlo a voluntad. No contra Jordan. Me cae mal, es un cobarde, pero no es parte de mi equipo, ¿no? ¿Contra Draco? No. No quiero hacerlo de nuevo, me duele la cabeza cuando hago eso. Y me dan ¿te ganas duele de la cabeza cuando te pega voluntariamente también? No, eso no. ¿Entiendes? Un dolor más, un dolor menos. Eso es hasta placentero, la verdad. Muévete, Jordan, lo voy a empujar. Voy a tratar de empujar a Jordan para tratar de tocar a Belioda. Con eso. Ustedes tienen que ver que cómo lo resuelven. Aquí no van a haber tiradas ni nada. No van a haber tiradas. ¡Qué desastre! Simplemente mira, yo sigo moviendo así a Belioda. Ya, yo... Bueno, forcejeamos, ¿cachai? Estamos forcejeando por yo tratar de ayudar a Belioda y tú evitarlo. ¿Pero qué quieres hacer, animal? Yo puedo curarla. Cúrala entonces, pero no te quedes ahí parado haciendo nada. Está curada. Está curada. Sí, está siendo curada. Está siendo curada con mi curar heridas. Está bien. Ya no necesitamos tu ayuda. Los miro. Ya. Saco el mapa. Saco mi sextante. Bueno, eso es un día y medio perdido. Está curada. Está curada por mi curación. Sí, eso es lo que querías hacer. ¿De verdad vas a gastar el espacio conjuro? Claro. Sí. Ok, gástalo. Yo los miro. Bueno, gente. Ya perdimos un día y medio de viaje.
No vamos a tomar más desvíos. Si es que encontramos dinosaurios en el camino, perfecto, pero no podemos tener más retraso. Bien, creo que este era un lugar seguro para descansar si es que los Ricardo, dinosaurios estaban acá. Xenotus. Si vuelves a hablar más fuerte de lo que yo estoy hablando en este momento, un día vamos a despertar y no va, o sea, vas a despertar y no vamos a estar acá. No, no puedo dejarte que pongas en riesgo esta expedición. Está bien. ¿Sí? No. No, 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 es que Tú no me das órdenes. no, no Tú no nos me das vamos. órdenes. Yo no Pero me voy a mover de acá hasta que me digas que entiendas. Max Voy a dormir. Amaré, creo que es el momento en el que tienes que hacer valer tu posición regente. Yo Está voy a bien. dormir y Me voy voy a a. acercar a ambos. Me voy a acercar Sí, a ambos y los tus voy a súbditos tomar de están los hombros. peleando, sí. Me voy a acercar a ambos y los voy a tomar de los hombros y voy a tratar así como de, no sé, tomarlo a los dos. Y le voy a decir ya, todos tuvimos un día muy estresante, Sinotus está pasando por muchas cosas, Mesuar también está pasando por muchas emociones como la frustración. Vamos todos a decir buenas noches y mañana será otro día y vamos a caminar por la jungla como buenos amigos, los princesas del poder y su huevo de De pterodáctilo. terror Sí, su dáctilo. majestad. Y me tiro, busco alguna palmera o algo y me tiro abajo y me siento Ya, pues. a tratar de Ustedes, por suerte, van bien equipados, tienen ración y todo. Mesoar se puede encargar de conseguir un poco para pa ir complementando, ¿sí? Junta agüita a través de las hojas, qué sé yo. La verdad es que no es mayor problema. Ustedes empiezan a dormir. Supongo que hacen guardia. Son Sí, yo hago suficientes la como primera para que guardia. eso no sea problema. Y Veliodo también se ofrece y Xandala, todos pueden hacer guardia, así que básicamente pasan una noche en la cual pueden hacer guardia, pero las reglas de la jungla las estoy aplicando a rajatabla y ustedes no tienen un descanso largo, sino que solamente un descanso corto. Vamos, por eso, dado de golpe. Yo lo estoy Bueno, es que viendo al aquí. menos nuestros warlocks recuperan espacio. Ah, ¿verdad? Sí, Hoy eso es sí, verdad. yo. Hay un hechizo que había usado y no lo había anotado, pero filo. Porque ahora lo recupero. Y. ¿Cuál es mi dado de golpe de paladín y de brujo, perdón? Paladín ¿8 de de 10? 10, brujo de 8. Uso el de 8 primero. Y unos 2 de 10 por ahora. Veamos si me sale más. De 8. 2 de 10. 8 buena. 9 de 11. Pucha. Y voy por los otros 2 más. 11. Más. 15. Voy a usarme canalizar divinidad para gelarme 6 más. O sea, canalizar divinidad, perdón, imposición de mano. Eso los vas a perder hasta el descanso largo, lo sabes. Ya, sí, es verdad. Dejémoslo ahí. Oye, ¿por qué tengo 5 menos? Ah, yo le impuse mano al weón que maté. Ah, qué ridículo. Me encanta que ustedes son súper impulsivos, como, lo juro, lo mato, le pego, me lo llevo, lo robo, lo devuelvo. Oh, es Y verdad. yo acá sufro. Sufriendo. Ya. Chicos. Yo lo primero que hago en la mañana, asegurarme que Jordan no esté cerca de Belioda para acercarme a Belioda y decirle eso que te pasó fue un error. ¿Qué llamas un error? Y la fulmina después con otro ataque psíquico. Un error que puedo repetir todas las veces que sea necesario hasta que acabe contigo, maldita. Fue, no sé cómo te hice ese daño, no lo había hecho nunca antes. Perdona, soy demasiado poderoso. Pero Soy un para. sí, es importante que te aclare. Soy más poderoso de lo que entiendes. Y
Pero es importante que sepas que tienes que ser un aporte para el grupo, porque si no, no nos sirves. No, sí, te voy a matar, hombre. Te voy a matar en serio. Ella está asustada contigo. Es como, sí, haré lo que pueda, señor. No, no espero ser un lastre, sino que ser un aporte hasta que lleguemos vivos a alguna parte. Bien, me parece. Disculpa, y me voy. Cayu dice, no, esto fue un error. No debiste sobrevivir. What the fuck, man. ¿Qué matarte? Si no aportas, te mato. Perdón. Y te mato sin querer, esa es la gracia. El perdón. El perdón al final. La peor disculpa ever. Es lo que un vara puede hacer. Un bar imbécil. Me encanta. Y empiezo a despertar. Si es que hay gente que no ha despertado, así cacheteando un poco, zamarreando un poco. Por supuesto. Y hora de moverse. Vamos muy atrasados. Con Mesuar. Bien. Uh-huh. Esta mañana ¿cómo vas a sacarme sin mi permiso? Esta mañana es muy desagradable porque la selva amanece nebulosa, ¿sí? Llena de niebla por todas partes. No es la niebla peligrosa del mono bailongo ni nada. Uh-huh. A esa ya se enfrentaron ustedes, ¿cierto? La esquivamos. La esquivaron, ¿cierto? Sí. Y sin embargo, esta niebla significa que empiezan a garugar, a caer esa llovizna que lo impregna humedad. Todo. ¿Vale? Ustedes están en este momento bastante expuestos a la intemperie y empiezan a sufrir la incomodidad de la lluvia. Cerca ya del mediodía, ya no es una llovizna, está lloviendo de verdad. Y ustedes sienten que avanzar es una pesadilla, es una tortura, el barro, la humedad, el frío, la incomodidad, la inclemencia de este lugar es un desagrado de principio a fin. Y están todos más malhumorados que ayer incluso, a pesar de la, o sea, ya considerando las peleas y los ataques psíquicos involuntarios y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Nada hace que su estado de ánimo mejore. Y esto va a seguir empeorando, eso es lo único que saben. Les quedan 10, 9 días más para llegar a Omu. Difícil saberlo con exactitud, depende un poco de cómo avancen. Pero en principio se están atrasando más de lo que están avanzando. Están tan lejos como ayer, casi. Yo me pongo mi gorrito. ¿Sí? Y que creo una burbuja de aire para que pueda, para que el agua no me moleste en buscar mis rastros ni nada. Ningún problema. Y de hecho algo es bueno, porque déjenme chequear qué mapa uso. Eso debería haberlo tenido preparado de antes, pero no lo hice. Bueno, pues mientras vamos avanzando, Chinutu dice, hace siglos que no sentía el placer de una lluvia que no te permite ni caminar por estas tierras de Chult. Había olvidado lo detestable que era, pero me estoy dando cuenta que siento placer por las cosas detestables. Canta. Déjenme chequear aquí con algún mapa. Cazador tenía un mapa tan bueno. Sí, este funciona. Perfecto. Cazador, nuestra enciclopedia. Ya, pues, ustedes están aquí caminando por la jungla. Van a ir como... ¿En qué dirección quieren ir? ¿Norte, sur, este, oeste acá? Al sur. Más al sur, ya. Al sur donde Omun. Entonces los voy a mover un poquito más acá, ¿vale? Para que estén así como en la mitad, desplazados para arriba. Fíjense bien lo que acá parece ser terreno difícil, terreno normal, porque lo vamos a empezar a considerar, ¿vale? Ya. Todo lo que tenga más follaje que campo abierto, en el fondo Xandal aquí está yendo por un camino que puede ser un poco más despejado. Eso sí, ahora que estamos a patita nomás. Sí. Quiero tener a Draco volando por encima, sirviendo como alerta temprana. Ningún problema. Tú te das cuenta de algo peligrosísimo. Olor a muerto, olor a descomposición. Y rápidamente Draco te confirma
desde la izquierda en el mapa, ustedes escuchan, sienten, pueden identificar rápidamente que viene una pequeña patrulla de no muertos corriendo hacia ustedes. Oh, shit. Oh, shit, sí. Germán, ¿viste las estadísticas del casco? ¿De qué casco? No, no lo he visto. Lo vamos a ver más tarde, ¿sí? A la próxima. Además, sí. Ninguno de ustedes tiene la cabeza para usarlo. Eso es lo primero que les voy a decir. Claro. Son muy estúpidos. No. Por el tamaño. Ah. Esto es para una criatura grande. ¿Los objetos mágicos no se ajustan al tamaño del usuario? Sí. Me carga esa explicación. Bueno, yo puedo decir que tengo cuernos, me lo engancho en la espalda. Le encuentro una explicación realmente indecente. Pero es que funcionan todos los juegos de RPG. Exacto. Claro, parece pero un gnomo le pasa un ítem a un... Pero qué discreción del tema. Claro. Bien. Chicos, estas criaturas vienen corriendo hacia ustedes, de alguna manera se percataron de su presencia y vienen a acabar con ustedes. ¿Meso hará alguna manera de escapar o peleamos? Nos movemos, disparamos, los vamos... Espérate, ¿estos son todos o hay un grupo considerable? No, estos son todos. Veo y reconozco como que son una oleada de no muertos. Sí, correcto. Lanzo un disparo con el bastón catapulta. Vamos en iniciativa. Si es que van a buscar batalla, yo voy a armar el combate. Sí, te sumo el tiro a la ventaja. Dame un segundo. Déjame. Siempre pasa lo mismo. Uno va cerrando pestañas, cierra más de la cuenta. Pero, Víctor, tú vas a pelear con un escudo, porque yo creo que tendrías que cambiar de arma, ¿no? O sea, no sé si tu arma es de una mano. O sea, tengo. Habitualmente uso mi arma de una mano, pero ahora que son no muertos. ¿Sí? Te paso el escudo centinela. Espera, hay que. El escudo centinela hay el que. El tema es que Jordal realmente no le sirve de nada, porque todas sus armas son de dos manos. Sí, Jordal todas de dos manos. Y a la barba. ¿Moxanaré? ¿Moxanaré le sirve, de hecho? Tengo un cetro. Pero no sé si los Warlocks son proficientes con escudo. No lo son. No, guardo el escudo centinela, no voy a usar la ventaja para esta. Pero tú tienes una espada, ¿no? No tienes. Tengo una espada, pero quiero usar la masa contra no muertos. Tiene un D8 adicional de daño. Ah, ya, súper. Así que tengo 17 DCA por si acá mientras esté peleando en este combate. Bien, chicos. Caen sobre usted una horda de necrófagos. Vienen corriendo desde todas partes. Vamos con la iniciativa a ver quién gana. Sinotus. Espérate, ¿quién tenía ventaja? Nadie. Al final nadie. Nadie. Vale, okay. De hecho. Le mira a Sinotus. Dispara y retrocede. Perfecto. Bueno, partamos por el 11, que es el que está más a la derecha. Vamos en orden. Le tiro Hex. Están a 90 pies, ¿no? Yo creo que sí, ¿cierto? Ay, qué difícil contar con esto. 10 casillas son 50. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Ustedes están como a 18 casillas entre los dos grupos. O sea, 90 pies están ok. Justo, sí. Le tiro Hex al 11 y le tiro 2 descargas azul. Se quedó súper pegado. Esto voy a tener que reiniciarlo. Son ghouls. Voy a usar mi Scorching Ray. Y tengo tres. Tres ataques con el Scorching Ray, cada uno hace 2 de 6. Y para más, 1 de 6 más por mi Hex. Qué rancio. El Hex, revísalo si tiene que ser ataque de arma. Yo diría que tendría que ser así. No, espérate, no se bloquea como. ¿Con Eldritch Blast pasa? Sí, pues, se stackea con Eldritch Blast. Ah, sí, tienes razón. Entonces no. Sí. Ya, sí, entonces. Se stackea. Hex. Va mi. Qué cool. Mi. 2 Scorching Ray para ver si mato al 11. No sé cuánta vida tendrán. Okay. 15 y 17. Pero les digo, el tiro. La CA es de 12. Bien, entonces van 2 de 6 más
Espera, 7 más. 8 más. 9, 15 en total. No lo mato, ¿cierto? Con 15 en total, no, po. No, ya, sí. le tiro un tercero. Vamos. El tercero queda 25. ¿Dónde estoy? 15. 11. 26 le pego en total. O sea, con eso sí lo matas. Anteriores. Ya, perfecto. El 11 no llega hasta su posición donde están. Perfecto. Y me muevo uno. Esto es como una subida. Sí, eso es una subida. ¿Y cuánto? Todo lo que sea así como pasar subidas, cualquier cambio, sí, es terreno difícil. Ah, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya. Perfecto. Mesor, te toca. ¿A cuántos pies dijiste que estaban? Están como a 18 pies. 90 pies. Ah, ya. O sea, 18 casillas. Ya, entonces no me alcanza para Hunter's Mark. Ya le disparo al 9 con mi arco y flecha. Van dos flechazos. Está Draco. ¿Tú sí, dónde estaba? Está cerca tuyo, sin problema. Ya. Ya, entonces van dos. Un 26 y un 21. Evidentemente pegan. ¿A cuál le estoy pegando? Al 10. Vamos. Ya, entonces son 2 de 8 más 1 de 6, que no está en rango de Hunter's Mark. Más 3. Así que solamente le queda. Solamente puedo hacer una infusión. Malísimo. ¿Ah? Malísimo tu daño. Sí. Sí, pero es algo. Sí. Eso. Me pongo acá. Y Draco se queda haciendo dodge. Ok. Después de Mesa le toca a Jordal y después vienen los necrófagos. Tienen que hacer una salvada de 12. La criatura con el bastón catapulta. Pégale a uno, a alguno le vas a pegar nomás, no debe ser tirada, porque lo lanzas de tal manera que puedas atravesar todas sus filas de arriba abajo. Sí. Así que a alguno le pegas, tú eliges a cuál y da lo mismo. Ok. Sería al Ghoul 5 entonces. Póngale al 5. ¿Cuánto le pegaste, perdón? Vamos a ver aquí. Son 3 de 8, ¿no? Sí. Vamos. A ver acá. Juan, ¿tú cuál le pegaste? Le pegué al 10, le pegué 13. 6 al 5. Ok. Sí. Le toca a los necrófagos y después le toca a Maxanare. Estos corren, obviamente, 12, pero es terreno difícil. O sea, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Este puede correr un poquito más porque pasó por terreno más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llega hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta aquí. Y estos van por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí. 11 y 12. Y estos vamos a asumir que están corriendo parecido. Listo. Maxanaré, te toca. Ya. Voy a usar Muro de Viento y esta vez lo voy a usar bien. Ok. Así que va a partir el muro en Goal 8.
Te voy a poner la runa. Tú simplemente vas poniendo todas las runas que quieras en el orden que tú quieras. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las voy a poner como desfasadas para que se note, pero la idea es que estén sobre los mismos goals. No, pues tienen que estar en una casilla. Puedes ponerlo encima de la casilla, pero ahí el muro te va a decir que hay un efecto. Y tendríamos que ver cuál es. Puede ser que el muro te diga, no puedes ponerlo en una casilla ocupada, ponte tú. No dice eso, dice que puedo poner el muro en la distancia del alcance. Ya, ¿y cuando el muro aparece, todas las 120. Ya, perfecto. Y cuando el muro aparece, todas las criaturas que se encuentren en el área deben hacer una tirada de fuerza. Para recibir 3 de 8 de daño o la mitad. Impecable. Tira los 3 de 8. Y pone el muro. El muro tiene que estar así como... Siempre un cuestión al lado del otro. Perfecto. Tenemos 13. Yo voy a ir viendo dónde estás poniendo el muro. Voy haciendo las tiras de salvación. Uno la falla... Otro la falla. Otro la falla. Uf, le ha ido mal. Ay, me cuesta tomar la runa. 8, 10 y 3. 3. 8. A ver, aquí van. Y 10. Mira, el 10 lo mataron con el muro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí me queda el 6. El 6 la pasa, así que recibe solamente 6. 9. Y 10. Mira, agarraste uno más. El 7. Saqué un 20. Así que 6. Mira, pero en total hiciste como 50 daño, ¿eh? Y esa fue mi acción, así que ahora voy a apretar cachete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos con la nueva iniciativa. Ustedes ven que estas criaturas vienen volando. Maxanarea hace un gesto. ¡Fa! Barre con toda la selva. Las hojas se mueven por todas partes. Un ghoul sale volando entre medio de todas las plantas. Queda ensartado con unas ramas que estaban a cierta altura. Ustedes empiezan a dispararle a la selva y estas criaturas vienen corriendo así. No, shit. Lanzándose pero furiosos sobre ustedes. Aquí vamos con la iniciativa. Mesor, tú primero. Ay, ay, ay. Al gas. Perfecto. Está en rango 10, 20, 30, 40, 50. Gast. No está. Para 12 no, no está para 12. ¿Qué es gas? Un ghoul en esteroide. Sí. Ah. Me voy a poner acá. ¿Ya? Le voy a tirar Hunter's Mark. Perfecto. Y voy con dos flechazos. ¿Sabes que hay un problema? ¿Qué? Ustedes no los ven. ¿Qué? Hay tanto follaje delante. Ah. No lo consideré el turno anterior. Pero claro, ustedes no los ven, ellos no los ven a ustedes. Esto es parte del enfrentamiento. Ah. Ustedes pueden atacarlo con desventaja. Ya. Entonces, pero no lo puedo. Igual no lo puedo tirar a Hunter's Mark. Igual no le puedes tirar a Hunter's Mark, exactamente. Ya, ¿no? Entonces. Voy a con mi acción bonus que Draco se ponga acá para molestarlos a la subida. Perfecto. Que haga acción ready cuando algo entre en rango. Que le pegue. Ya. Y ya, pues voy a hacer gas con desventaja. Vamos. Con dos flechazos. 20 más 8. Vamos a considerar que siempre que haya dos casillas de follaje denso, ustedes no van a ver a través de las casillas. Ya. Ah, una opción más dura de nuestras reglas de gladiadores. No, es la misma, eran dos. No, ahí les dábamos cobertura ahí. No, tapar línea de visión. Ah, mira, ya.
14. Pegas, muy bien. ¿Ya? Y el segundo. Falla. No, pega, pega también. El gasto justo tiene 13, excelente. Me lo imbuye Draco. Perfecto, descarga toda tu ira. De 20, no, de 20. Yo voy a mover el gasto mientras tú le haces el daño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Corre hasta aquí. 16 al gast. ¿Eso es todo el daño o hay que hacer más tiradas? No, nada más. Ya. Max Sanaré, te toca a ti ahora. Ya. Acción bonus, maleficio a gast. No lo ves. Para verlo, literalmente te tendrías que ir a parar acá. Entonces, ustedes lo escuchan, saben perfectamente dónde está, ven cómo las ramas se mueven, las criaturas de repente les dan un momento de visión, pero van corriendo, entonces como que ¡fum! Lo ven, no es como que ustedes puedan decir, bien, aquí tengo un disparo libre para verlo. Ya, entonces acción bonus nada, disparar en Dritch Blast, con desventaja, ¿verdad? Mira, ese 20 desperdiciado, qué pena. Pero igual pega, excelente. Bueno. Y tienes 13 ahí. 13 más 3 por la ira del genio. 16. Y el segundo Eldritch. 13 pega, ¿verdad? Con desventaja. El 13 está pegando. Bueno, pegaste también. Lo mataste. Ah. Sí. Bien. Listo. Maravilloso. Daño máximo. Buenísimo. Jordal, te toca a ti. Pero voy a mover. Dale nomás, Jordal. No, pueden hacer cosas al mismo tiempo, no es un problema. Sin visual no le puedo disparar, entonces. Ok. Retraso. No quiero retrasar mi iniciativa. Me voy a mover con el grupo. Me voy a mover con el grupo. Eso. Oye, es Oye, Belioda y Sandala no se movieron el turno pasado, por cierto. Muévelo si quieres. Sí, me muevo con Belioda hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Bien. Listo, ahí me muevo. Este llega hasta acá, perfecto. Le toca. Estoy Jordan, moviendo a los gules. ¿Eso en qué momento, en qué turno? O sea, ¿en qué turno estaría pasando para cachar si. Justo antes que tú. Al 4? Ah, justo ya, antes perfecto. Que tú. Entonces, uh-huh. Ahora que veo al 4, uso mi acción bonus para que tirarle el Ghoul 4 Hex y Scorching Ray de nuevo. Vamos. Al 4 lo ves, y al 4 lo ves apareciendo así como. ¡Cómo lo veo! Y entonces no. Cada Scorching Ray tengo que tirar, ¿cierto? Sí. Ya me quedan dos más, entonces. Ya, esos dos pegan. Entonces voy a tirar el daño de 1, 2. Y como son 2 de 6 más por Hex, 3. 10, 9. Eso, 19, 18, 27, si no me equivoco. No sé, yo no estaba contando. Tú dime el total nomás. Creo que era 27. ¿Cómo voy a echar? 19, 27, sí. ¿27 al 4? Sí. Lo fulminaste. Oh, maravilloso. Y me muevo. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bien. Eso sería el turno. Ustedes notan que estas criaturas se están lanzando, pero con todo. El muro no los detuvo del todo. Pero están dándole, pero con una precisión sorprendente. Entre medio de las hojas, la jungla, las enredaderas y todo. No parecen mermar su puntería. Sí, no, te toca a ti primero. Al tiro. Bueno, al 2 lo podría ver. ¿O igual no, tiene que haber. No, si hay dos casillas de follaje denso, ya no los ven.
Pero eso es donde yo estoy parado. ¿Eso se considera follaje denso también? Sí, también. O sea, ya. Parado ahí no tiene follaje denso entre medio. Ya. Pero ¿y ahí podría ver al 9, por ejemplo, o de igual follaje denso? El 9 lo podrías ver, ponte tú, desde acá, porque de ahí tienes como una línea para verlo. Ya, al ver a Belioda ahí y sentir la injusticia, me voy a chantar ahí. Para tratar de protegerla un poco. Y le tiro el Hex al Ghoul 9. Ya. Y vamos con el último Scorching Ray. 1, 2. Tiro 2 primero para ver si le doy. No. Pega 1. Espérate, acá tengo una pregunta. ¿Estáis tirando cuántas veces Scorching Ray? Son 3. ¿Tú me dijiste? ¿3 veces que lo puedo tirar 3? No, no, no. El Scorching Ray lo podéis tirar una vez, pero hace 3 ataques. Oh. Ah, tiene un solo uso. Sí, po. Ya. Ya. El 3 bueno, son los ataques que genera. Ya, bueno, todavía no. Bueno, sigue siendo... Imagínate regalarle 3 spellslots. 3 spellslots nivel 2. De nivel 2, olvídate. Y como... se trampa en el anterior y pido disculpas. No, tranqui. No voy a devolver un ghoul el 10, digamos. Digamos que al principio no mataste ghoul. Ya. Ya sí, me parece como maté 2. Ya, entonces le tiro Eldritch Blast igual. 2 Eldritch Blast. Pegan ambos. Ambos pegan, exacto. Y va el daño. Igual van 2 de 6 porque acerté los dos. Por supuesto. Oh, qué horrible. 5, 6, 11. Y esto. Espantoso el daño. No sé ni para qué lo tiraste. Sí. 18. 18 al 9. No está mal, pero no lo guanchoteaste. Bien. Y eso sería. Listo. Le toca ahora a los necrófagos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Digamos que llega hasta arriba y ellos te va a atacar a ti. Ellos, ¿pero cómo? Ah, no, no te puede atacar, pues, corrió. Sí. ¿A ellos también les afecta el terreno difícil, o no? Sí, a ellos también. Vamos con el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se llega arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este acá. Y este va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le puedes pegar a este. ¿Quién? Draco, tú lo habías puesto en... En ready action en para ready hacer action, un ataque apenas a alguien. Oye, ah, no, pero espérate, este te cae antes. El 5 sale para acá. Ya. Le puedes pegar al 5 si quieres. Sí, sí, voy. Oye, Germán, esto, el Scorching Ray se regenera por cada amanecer también. Sí, cada amanecer. Pego. Super, pegas y yo te fallo, así que ponle el daño al 5. Son 2 de 6 más 3. Trece al 5, la cagó. Ya, te cae encima también el 6. Ajá. Sin necesidad de correr. Y este falla también. Y esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este tiene que correr. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ese se va a parar ahí. Y creo que eso es todo. Sí, todos corrieron. Listo. Maxanaré, te toca a ti. Y ahora ya tienes blancos visibles. Nice. El 2 está visible, ¿verdad? El 7 está visible, el 2 está visible, el 8 está visible, el 1 está visible. Ya, voy por el 2 y le lanzo el maleficio del spell slot y le voy a pegar. Pegas, 16. Efectivamente. 14 más 3. 14 más 3. ¿Por qué de nuevo más 3? La ira del genio la puedo ocupar una vez por turno. ¿Por turno? Maldición. Sí. 17. El segundo. Yo creo que lo guanchoteaste. Sí, lo guanchoteaste. 17. Boom. Merto. ¡Wii! Bien, Maxanare. Mesor, te toca a ti. Te sacaron de encima el problema. Perfecto.
De nada. Bueno. Muchas gracias. Y yo ya estaba preparando mi espada corta. Voy con... Al que le pegó Draco fue el 5, ¿verdad? Ya ni me acuerdo. Están todos... Sí, sí, fue el 5, que fue sí, el primero sí, en sí. llegar. ¿Tengo... ¿Se considera follaje esto? No. Ya. Voy hacia el 5, entonces, con mi primer flechazo, ese que ya está dañado. Vamos. Pegas. ¿Cierto? Y lo mataste. Le quedan 3 a ese. Ya, perfecto. Así que se muere. No voy a ocupar más que el cazador con estas mugres, en verdad. Se la tiro el 8. Vamos con el 8. También pegas. Nice. El 8 podría igual chotearlo. No necesariamente va a pasar. Es un D8 más 3 nomás. Vamos. No. 4 sobrevive. 4, me voy a mover. Le toca a Jordal. 2 al tiro. 3, 4, 5. Y con mi acción bonus voy a hacer que Draco ataque al 7. Ok, vamos. Espera, ¿le tiraste la marca del cazador? No ocupé. Quiso gastarlo. No quiero gastar spell slots en esto. Acuérdense ir tirando el daño al tiro. Si es que sí. no chequear sí. si pega y todo, como pum, 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 pum. Vamos acelerándolo. 2 de 6 más 3. 10. 10 al 7. Sí, el tema es que se me olvidó hacer las acciones. Sí, está bien. Puedes tirarlo en físico también, no tengo problema. Sí. Jordal, ahora sí te toca a ti, vamos. Me posiciono para el frente del Ghoul 8 y le lanzo un ataque. Correcto. ¿Quieres la pifia? Sí. El de 20 me lo cantas. La pide la habilidad. Hoy sería dos. Lo máximo. Un 2. Por favor, que le pega a un compañero cercano. Dice: pierde el arma o los componentes del conjuro, caen en la misma casilla. No puede usar esta arma hasta que recoges con tu acción adicional o principal el arma de nuevo. Ah, ya. La recojo. Listo. Y hasta ahí llegaste, pues no haces más ataque. Correcto. Ahí cuéntate los 200 puntos de experiencia. Nice. Listo, eso fue Jordal. Ya los ghouls le están cayendo encima. Ya empezaron a hacer los primeros ataques. Algunos fallan contra el buen Draco. Y aquí vamos con las tiradas. Pueden intentarlo. Mesoar, te toca a ti primero. Ya. Voy con una flecha al 8. Vamos. Lanzo. Pegas. Perdón. Se me quedó pegado. Ahí está. Creo que no tienes cómo no matar a este. 5 puntos. Efectivamente tenías cómo no matarlo y lo lograste. Let's go. Lo tienes con la flecha clavada en el cuello, así como se le cae un poco en la cabeza, pero sigue peleando. Ya. Si le pego, muere. ¿14 pega? Sí, sí pega. Ya, muere. Draco va contra el 6. Vamos. Pegas. 3, 9. 6, 9 al 6, listo. Y después le toca a Maxanaré. Ya, murió mi gol con maleficio, así que lo voy a cambiar al 7 con mi acción bonus. Perfecto. Así que voy a pegarle al 7. 19, pega 13 más 3, el primer daño. El 7 muere. Ah, entonces, 11, no sé si pega alguno. No, el 11 además falla, sí. Ya. Listo, le toca ahora a los necrófagos lo que va quedando. Que tenemos 1, 2, 3, 4, se sube aquí, le trata de pegar a Sinotus, 1. Aquí van las garras. Y voy a tirar por el 1 y por el 9 al tiro, ¿vale, Sinotus? Uh-huh. Tengo un 16 que falla y un
18 que falla también, ¿cierto? No, si pega porque estoy sin escudo. Estáis sin escudo, ya. Entonces, sí. Si te pega, vamos con el daño. Y necesito que pase una tirada de salvación de constitución. 8 daño para empezar. Tirada de salvación para no quedar paralizado durante un minuto. Chuta. 15. La pasas. Bien. Y lo mismo ahora contra Draco. Vamos con el ataque del 3 y el ataque del 6. Uno pega. Ya, bueno, a Draco aún le quedan 15 puntos de vida porque no hemos... Ahora le quedan 11 y necesita pasar la tirada de salvación de constitución. Ya, perfecto. Draco tiene algo. No, no tiene. Entonces más 2. Ya, perfecto. 20 más 2. 11 y 12. Llega arriba también. 15. La pasa. Bien. Sinodus, te toca a ti. Bien. Voy a tirarle Hex al Gol 9. Y voy a pegarle con mi maza de octavo. A dos manos. ¡Ey! Puedo rerolearlo. Puedo rerolearlo. ¿El 1? ¿Por qué? Porque soy maestro de no, dos manos. Lo que pasa es que nunca uso esta arma. Es como espaldaño. Eso es espaldaño. ¿Eso es el daño? El daño solamente. No te puedo creer. Sí, señor. ¿En serio? Sí, Jordan también lo hace. En el daño, ¡no! Ya, puta, no, nunca he puesto, nunca he puesto un mazazo. pero puedo pegar otro. Sí. Al Ghoul 9. Oye, ¡vamos! Que estaba activo el chat hoy día, una locura. Me cagó. ¡Basta! ¿Qué lo reto. La suerte da y quita. Jordal, te toca a ti. Y esa maldición que tenía encima. Jordi. Sí, estoy acá. Dame un momento. Ahora sí. Está cargando. Vamos. Espera, carga. En mi turno quiero decirle a Jordal, no sabes usar tu propia arma. Beliodas, corre. Él no tiene cómo protegerte. Ahora ya, y te voy a demostrar cómo la uso. Y en este momento ataco al Ghoul 12 con diplomacia. Primer ataque. Pega. Volteo. Estoy al alcance del Ghoul que es el 10. Y lanzo otro ataque. Vamos. 19. Sí. Le pego, luego hago un ataque con la parte opuesta de la alabarda. ¿A cuál? Y al que dice solamente Ghoul. Perfecto, le pega a los ya. Tres. Van tres golpes, gasto el Action Surge y lanzo otra vez ataque. ¿Ok? Los mismos. Sería 17. Pegas. Y pego todo. Sí. Y Jordal voltea y te dice, lo que no pudiste hacer tú, lo hice yo 5 veces. Y hago 5, te muestro el daño. Esto como Beliodas al piso. Y te empezáis a girar con la alabarda y pegándole a todos los locos. Jordal pareciendo un Beyblade. Sí. Y ahí va el daño. Vamos, 2 ataques al 12, 2 al 10. Ese es para el 1. Sí, reroleo a este porque un 1... Ahora sí. 7. Esa es la parte opuesta de la alabarda. Sí. Y ahora sí viene el daño de diplomacia. 2 veces para el 10. Sí. 11 más. Oh, lo manchoteaste el 10. Ahí va el 12. Y el 12. ¿Pero qué le pasa? Son una máquina. 12. Ya es que no lo mataste. 19. 19. Ahí está. ¿Cuál es total su problema, desquiciados? Total del daño, ya te digo. Listo. Eso fue Jordal. Ustedes están dando la pelea de la vida. Si lo están mermando los ghouls en la medida que se les van apareciendo, pero ahora es cuando los ghouls pueden empezar a hacerles daño a ustedes. Mesor, tú partes. ¿Qué les van a hacer daño si me siguen ganando la iniciativa? Mira, 49 de daño hizo Jordal. ¿Pero qué le pasa a mis dados? ¿Cómo es que los ghouls quedan en iniciativa 4?
Tiene un 2 para la iniciativa de los ghules. A mí me encanta que lo menos que puedo sacar en iniciativa es 9. Brígido, sí. Miro el ghoul 12. No. Le tiro 2 flechazos. Listo. Tira a ver si le pegáis nomás. Si tiene 3 puntos. No. Uno falla. Aquí la pregunta es cuántos ataques les cuesta matarlos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ya. Listo. Uno y lo rematas con tu segundo flechazo. Y acción bonus va a Drago aún contra el 6. Vamos contra el 6. Ese ya debe estar un poquito dañado. Listo, ya. También lo mata. Y luego viene... ¿Quién viene después? De sí, Jordan. El Vara, sí, no, pues, le pego al 9. Ahora sí le doy, ¿o no? Sí, ahora sí le pegas. Daño, y esto más un de 9. Ya muere. No, muere de un golpe. Eso, 13. Ya, tiro mi acción bonus para tirarle Hex al Ghoul sin nada. Al 1 ya. Y otro mazazo. Listo. El 1 le quedan 15, puede ser que no muera. 7 más un de 8. Más un de 8. Podría matarlo si se cae un 8. ¡Vamos! 5. Ay, no. Lo conté. ¿Le toca a Jordan? ¡Oh, no! Jordan, tienes que hacerle 3 de daño. Por favor. Vamos, que pegue primero. Oye, espera, no le sube mi de 6 por Hex. Ahí. Y lo voy a matar. Vale, tira. Tira el save, ¿eh? 50%. No más. Ya, sí. Ya, listo. Ya. ¡Mío, Jordal! ¡Mío! Ya, pues, Jordal, te quedan 2 ataques. Te acercáis al Ghoul 3, supongo. Sí, me acerco al Ghoul 3, ignorando lo que dijo Sinotus. Y le lanzo otro ataque. Pegas. Se pega y la parte opuesta de la alabarda. Sí. Listo. Pega. Tira los 2 daños. No creo que tengas cómo fallar, la verdad. Veamos. Le quedan 9 puntos. Ya reroleo ese. Se rerolea. Ya tiene 7. Listo. Lo mataste. Nice. Wonderful. Man, ¿qué les pasa? Están jalados, man. Murió. Venía David, así que salvé más que Jordal. No quise hacer daño ayer. Belioda huye de ti y se va atrás de Jordan. Sí, literalmente hace eso. ¿Qué más pasa? Yo como que miro toda esta lluvia, los cuerpos de estos necrófagos tirados en el piso. Esto es lo mejor que tiene para nosotros, Razan C. Bueno, esto no es algo que Razan C mande como a DRD. Ah. Estos son los muertos que andan nomás, pues. Ay. Son los que se desataron por la maldición de hace 100 años, ¿cachai? No, no son, claro, controlados por él. Pero no voy a desaprovechar una oportunidad para insultar al villano. Muy bien hecho, compañero. Somos los mejores. Me encanta Maxanare. Yay. Sí, pero pensé que recién recuperamos el tiempo que perdimos. Tenemos que enfocarnos en esto. De hecho, como que caminaron en triángulo, así, ¿no? En círculo. Sí. Listo. Claro. Están terminando el día en el cuadrante 2647. Descansan, ahí. Hacen su guardia y durante la noche no hay más encuentros. La lluvia cesa. Y durante su día 3 no hay más encuentros tampoco. El día 4... ¿Puedo seguir buscando dinosaurios? Acá no hay. Ya, yeah, ok. Y aquí ya están en el 2648. Y ese día sí vamos a tener un encuentro, pero ese lo vamos a dejar para la próxima sesión. Yes. Aquí tomamos puros descansos cortos, ¿cierto? Okay. Puros descansos cortos, así es. Pueden tomar uno más. Bien, súper. No, técnicamente son 2 más. Pero no, no sé si va a ser mucho efecto diferencial. El Scorching Ray y ser los slots de brujo. Anda bien. Tú quizás te podrías curar un poquito, Jordan.
Y bueno, y tú recuperáis. De hecho, recomendación, ¿hay ocupado segundo aire? No. Ocúpalo antes del descanso corto porque claro, lo recuperáis. Sí. En vez de gastar dados. Claro, el second wind sería qué, un dado de... De 10 más 6. Ya. Oye, Brigio, que al fin usé mi masa y 15. Les quedó chico, o sea, les quedó grande, ¿no? Los ghouls no son particularmente poderosos. El tema es que, no. si es que acompañan a algo más fuerte y te llegan, sí, los ghouls son los que paralizan, ¿o no, Germán? Sí, los ghouls y los ghasts son los que paralizan. No, y los ghasts tienen esa aura de olor a mierda. Sí, po, pero claro, al ghast lo mataron antes que llegara. Sí, po. Sí. Oye, son desagradables. ¿Nosotros? También. Pero por razones completamente diferentes. No los puedo leer a través de la pantalla. Ya, pues, agradecelo. Anótense en alguna parte que ustedes están en el hexágono 2649. Exactamente todavía 6 días de Omu. Estamos... Hexágono 26. Yo lo mandé al grupo WhatsApp. 49, eso. Eso. ¿A cuántos días de Omu? Exactamente a 6 días de Omu. Estimado Dungeon Master, dígame. Experiencia. De la sesión pasada ya está. ¡Sí! ¡Sí! Hay un problema. Ustedes no han podido tener un descanso largo como para canjearse la experiencia. ¡Ah! ¿Y de la sesión pasada tampoco? Ah, no, no, pero, ¿no? Pero para que aunque sea eso, para que tengáis como anotado. Lo que han ganado, sí, obviamente. Sí. Oye, de hecho, pero es que estos la sesión monstruos pasado... así como que si les sumáis todo, les suman nada, es como... No, pero todo suma, todo suma. Todo suma, querido. Lo que pasa es que la Maxanaré está como a un peo de subir de nivel 7. Ya, pero ponte tú, todo, la primera pelea contra los... Bonito. Contra los Zucarate, en total, entre todos, ganaron 1600 puntos. O sea, cuatro gambas. Entonces, claro, es como. Y aquí los ghouls, ¿cuánto le dan? ¿Todo cuánto está en Maxanaré? Estoy a 2000 de pasar. Cuatro gambas. Y esto, los necrófagos les dan. Nada, pues sí, aunque sean 12, ¿cacha? Un necrófago está dando. ¿200? 12, 2400. ¿El gas dará 400? Sí, da otros 400 más. Están ganando como 900. Ya, anótense todos 900 puntos. Ey. Son 1100 para mí. 1100 para los que tiraron pife, exactamente. Sí. Yo estoy con 26.100. Ya. Jordal, ¿dónde me mandaste? Ah, me la mandaste aquí al Discord. Sí. Oye, tengo una pregunta que no sé si la resolvemos metagaming o in-game. Dime. ¿Qué es esa weá que tiré? Ah, eso hay que resolverlo dentro del juego. Ya. Sí. Ya, perfecto. You can say, mind blank spell on yourself, the helmet remains charged in addition, you were wearing the helmet. Ahí la vamos a tener que granear. Sí. Ya. Y no, y yo no termino de entender la psiquis de Sinotus, o sea... Sinotus es un tipo que es capaz de matar a alguien así, pero está preocupado de que la persona más random del mundo lo aprecie, así como que quiéreme, o sea, te puedo matar, pero apréciame. Germán, o sea, dime. Seguimos como... al aire también. Sí, lo sé. es como un dios bondadoso, o sea, sí, es como... Damon, me llámenme a la vez. ¿Pero sí, de bondadoso? Sí, o sea, él se siente así, o sea, es por eso tratando de entenderlo. Pero... Bueno, sorry, pero sí funcionan las religiones. Sinotus me da un vibe muy Antiguo Testamento. Sí, exactamente. Es así, weón. Es como si el. Es de otra generación. Sí, es esa época, weón. Es como Job. Así, él espera de todos que sean como Job. Así, como que dame las gracias. No, ese era. Ah, sí, pues Job. Es Job, weón. ¿Qué horror ese libro. Sí, el Job, weón. Así, pobre Job, weón, no hizo nada. Solo ser feliz.
Oye, yo te mandé como una contrapropuesta de la corona. No quiero que esos sean exactamente los stats, pero ese es el concepto que tengo. Es una corona de contacto con Dendar. Espérate. Dendar es la serpiente, ¿no? Sí. Es lo que encerró Gustavo. Sí. Espera, ya. Si yo me entero de... Si no tú se entera de eso... No sé yo. No tienen cómo identificarlo. Lo que estoy pensando es simplemente como cuál es el concepto detrás. Ya, en todo caso... Hagamos como que nunca escuchamos eso. Sí, ya, oye, o sea, ustedes maneras... miran la serpiente y dicen esta weá es de los Yuan-Ti, ¿cachai? Los Yuan-Ti están como... Sí, no, no es difícil hacer esa conexión. Y quiero aclarar que Sinutu se llevó la corona. Y además la corona calza como para una cabeza gigante, como de una abominación, de un anatema, de una criatura Yuan-Ti así, de esas que se desproporcionan, porque son grandes. O sea, me gusta todo, especialmente el efecto del vacío, ¿no? De inmunidad contra efectos de espacio y vacío, incluyendo la falta de oxígeno. Sí, pero me gustó también lo del Mind Blank, lo de tu Helm of Protection. A mí me gustó el Mind Blank, está bien. Pero y me este gusta tiene... que se hable idiomas y todo ese tipo de cosas, eso me gusta. Este me gusta el flavor, sí. Me gusta mucho el flavor. Esa es mi idea al menos. Sí, esa está muy buena, me gusta esto. Sí, yo creo que me gusta tu counter offer. Ahí tenemos que hacer ahí una sinergia, pero primero tenemos que ver si es que alguien de ustedes va a usar esa corona, y para qué, y quién, y cómo, ¿cachai? Porque la corona no es que esté en condiciones de ser usada. Claro, claro. Podemos convertir, o sea, podemos volverlo en cinturón. Sí, es muy grande. Convénceme qué es lo que pueden hacer con eso. Puede ser como un cinturón de luchador, así como de lucha libre. O quizás puedan meterse como adentro de la... No sé si puedan caber así como encuclillados ahí. Pero sí, algo pueden inventar quizás. Enganchármelo entre los cuernos. No, es muy grande para ti, es como... Es un canasto, ¿cómo vas a andar con un canasto de fierro enganchado en los cuernos? O sea, si no tú tienes el cráneo... O sea, me imagino que similar a una vaca, güey. O sea, yo he visto una vaca y... Es como una abominación, pues, la cabeza de una vaca. Sí. O sea, se debe hacer tu cráneo próximo. Sí. Ya pues, chiquillos, ya, chicos. Ha sido un gusto. Recuerden nuestro amigo el chat. Muchos amigos hoy día nos acompañaron en el chat. Estuvo pero buenísimo. Gracias. Yo lamentablemente no pude comentar mucho ni leer mucho porque de verdad era montones. Y la verdad es que nos alegra mucho todo lo que dijeron, muy divertido. Yo me reía cada rato, la micro llena, el calzoncillo con el elástico malo, sino tú el inevitable, las papitas que se tiró Zula y Axe cuando estaba pasando todo. Tenemos a Celeshan 2003, muy activo en el chat, creo que era la primera vez que estaba aquí con nosotros también. Nos llenó el chat durante como una hora. Bueno, te tengo que sacar 20, bueno, hacerte ver que funciona, apretaré el botón de seguir, muchas gracias. Y nada, pues recuerden, la próxima semana no vamos a tener sesión, tenemos un aro, porque nos dedicaremos a las artes y a la rumba. A ser bardo en la realidad. Exactamente. Y nada, pues entonces nos vemos en 2 semanas para seguir con esta aventura de Chult. Recordar que se van a ir subiendo las sesiones semana a semana, las pendientes. Excelente, sí. El Lince, que nos acompañó hoy día también, del grupo de Darkson de los lunes. Me está dando una tremenda ayuda, está buscando todos los videos que yo tengo, así como que se los mando en Drive, él los toma, los organiza, los sube, y eso me ha dado un espaldarazo gigante, y ya los tiene todos programados hasta febrero, imagínense. Bueno, la campaña La Tumba se va a poner al día mucho antes, la de Darkson es la que tiene muchos capítulos sin mostrar, sin haber ido al aire. ¿Puedo hacer el plug, Germán? ¿Qué es el plug? Spamear la campaña. Pero obvio, la tuya, sí, claro. Sí, bueno, nosotros queremos jugar con Juan, él en su rol de DM Battle Master. Queremos que él nos dirija. Yo voy a ser un jugador, mi pareja, la Aria, va a ser una jugadora. Vamos a estar en Piedra Bruja los martes en la mañana. Es una campaña física con mapas, miniaturas, dados.
Sí, y presencial, así que va a estar muy, muy buena. Sí, Tú sí. estás cobrando 20 mil, entiendo. Sí, así 20 mil que... por el arco de 4 sesiones, así que si es que alguien está interesado, los martes de 9 y media a 12 y media vamos a estar Así jugando es. un homebrew tuyo. ¿Tienes algo para adelantarnos ahí o no? Sí, claro, estimado público, si nos quieren unir y ver cómo le devuelvo el bullying en persona a Germán, en primera fila, muy bienvenidos a unirse a nosotros, como dijo Germán, los martes de 9:30 a 12:30, si no me equivoco, era el horario que habíamos quedado. Sí. Bueno, es una. Son distintas homebrew que he estado haciendo a lo largo del tiempo, mezcladas con algunos calabozos de uno de mis libros favoritos que ha sacado Wizards of the Coast, que es Historias del Portal Bostezante, que adapta calabozos icónicos de las distintas versión de las distintas ediciones que ha tenido Dungeons and Dragons y las pasa a quinta edición para que sirvan en el sistema que se juega actualmente. Eso mezclado con conceptos que tengo yo, entre las aventuras que hay, tenemos drama e intriga política en una ciudad enana que está siendo acosada por fuerzas hostiles exteriores. Una, como se dice, una investigación de un homicidio que sucedió en un pequeño pueblo en la mitad del bosque. Y para el dungeon, estoy viendo si es que el primer dungeon que introduciría sería la Ciudadela sin Sol, o el que personalmente es mi dungeon favorito de todos los que he jugado en mi vida, que es la Forja de la Furia. Puro clásico. Y aquí por mientras puse el mapa del Envidia. portal Bostezante, que es esta posada famosa en Forgotten, de 3 pisos, en la cual hay personajes muy icónicos y desde donde se empiezan a dar los quests y todo para irse a las distintas misiones que acaba de decir Mesor. Así que Aquí va a está estar, pero Durham. buenísimo, buenísimo, Ahí buenísimo. está Durham, sí. ¡Ah, El Durnan! papito. De Real Durnan. Aquí está. Mira qué Con lindo. su piola espada más 7. Exactamente. Es Y como real. Una cosa poca. 300 años tiene este gallo. Ese sí, pues es un inmortal, claramente. Así que Brígido. eso, lo esperamos. El que quiera sumarse, va a estar ahí Juan dirigiéndonos en su disfraz de DM Battlemaster. Así que pueden escribir por interno a Piedra Bruja, que los va a redirigir a mi A los contacto. números correspondientes. Ya pues, dame Envidia caballero, sumarse muchas a ese gracias número por de puesto. acompañarnos. Nos estamos viendo y acuérdense de suscribirse. Chau, chau.